vamos a hacer esta última sesión que, pues sí, siempre es bueno es tener estas reuniones en vivo, ¿no? Y estas discusiones, charlas. Pero al final yo siempre, aun así sean clases en aula, etcétera, trato de que esto sea siempre una conversación, no simplemente que me escuchen a mí, ¿no? Entonces, esta es la agenda. Siempre tenemos que partir de objetivos. Lo vamos a detallar más adelante. De todas maneras, y acá sí es muy importante tener en mente los 6 pasos del proceso de prescripción razonada. Lo vamos a volver a repasar, pero ya para darles una aplicación directa, porque una de las enfermedades que vamos a hablar es, ya implica los 6 pasos, ¿no? Más adelante lo vamos a mencionar, ¿no? Y para discutir una de las enfermedades que formaron parte del pretest, tenemos que conocer y saber interpretar una espirometría. No hay forma de dejar esto simplemente a que alguien más me lo interprete. ¿Por qué? Porque pasa, no sé, con varias cosas, ¿no? Nos pasa a cada rato en hospitalización, con informes de tomografía que vienen normales, y al final la clínica es un ACV, pero si uno ve la placa, la imagen, perdón, de la tomografía, se ve la hipodensidad. Pero como, o sea, obviamente quien hizo la prueba no conoce al paciente, en parte también es responsabilidad del médico que solicita, ¿no? Debería poner el cuadro clínico para que el radiólogo busque con un poco más de acuciosidad la imagen, ¿no? Pero entonces, si yo no sé leer tomografías y me quedo con ese informe, voy a decir, ah, el paciente está fingiendo, etcétera. No, pues no. Entonces, la evidencia real es que tenía ese caso, un paciente con una hemiplejia, tenía ahí la imagen de hipodensidad, ¿no? Solo que el informe fue en realidad un falso negativo. Entonces, no debemos dejar esto y van a ver. Esta sesión la he hecho en base a paradigmas. Son 5 paradigmas que son errados, ¿no? Pero que se siguen jalando y se siguen jalando conforme ya que yo veo esto casi más de 20 años, ¿no? No, más de 15 años, perdón. Pero siguen hasta ahorita, ¿no? Siguen hasta ahorita esos paradigmas y eso no permite hacer un diagnóstico adecuado de esta enfermedad, ¿no? Que es el asma bronquial. Entonces vamos a comenzar con una interpretación de una espirometría que la vieron en el pretest, ¿no? Después de esto vamos a analizar los casos clínicos. Algo muy importante en el manejo del asma y que no se enseña y que no se trata de aprender, ¿no? Es el adecuado uso del inhalador. Y les voy a mostrar algunas evidencias que la mayoría de personas con asma no saben usar el inhalador. Y eso, a diferencia, ¿no?, de tomar una pastilla para la hipertensión, que se va a absorber sí o sí, ¿no? Si uno no usa adecuadamente el inhalador, en caso de asma, no sirve el tratamiento, por más inhalador de marca que sea. Y al final, unas conclusiones. Entonces, objetivo de aprendizaje. Vamos a repasar los 6 pasos para realizar una prescripción razonada de medicamentos. La segunda parte es interpretar adecuadamente una espirometría en el contexto de un paciente que tiene una patología, ¿no?, respiratoria. No es que a todo el mundo le vamos a hacer espirometría y ver qué sale, ¿no? Como ya vimos en videoconferencias previas, las pruebas se piden para algo, no se piden para ver qué sale, ¿no? Si un paciente tiene síntomas respiratorios, yo sospecho que tiene una patología bronquial, ya van a ver que dentro del algoritmo puede entrar una espirometría, como puede también no entrar. Y cuando entra o la tenemos que pedir, ¿no?, como ya le dije hace un rato, no solo quedarnos con el informe. Inclusive, ¿no?, el programa te saca la interpretación en el mismo informe, ¿no? Uno necesita interpretarse con alguien. Pero muchas veces, como es automatizado, no tiene toda la interpretación que debería darse. Y vamos a discutir los casos para aplicar las guías actuales, porque las guías ya cambiaron el manejo del año pasado. ¿Por qué? Porque se sigue viendo hasta ahora que sigue habiendo muertes. Quizá ya no tantas muertes como antes, como hace 20 años, pero siguen habiendo exacerbaciones.
¿Y por qué es eso? Porque no se instaura el tratamiento que debe recibir un paciente asmático. Y eso ya lo aceptaron las guías actuales, ¿no? Ya desde el año pasado. Pero lo vamos a dirigir a atención primaria, ¿no? Acá no vamos a ver hasta los anticuerpos monoclonales, no tiene sentido. Entonces acá lo que vamos a ver son los primeros pasos que un médico debe saber. No, ojo, no especialista. Un médico que va a salir a atender a pacientes en postas, en centros de salud, cuando ustedes salgan de la universidad van a atender esto bastante, ¿no? Tienen que conocerlo. Entonces, los 6 pasos de prescripción razonada, ya lo hemos hablado varias veces, comienzan siempre para definiendo el problema del paciente, ¿no? Y nos vuelvo a repetir, si nos equivocamos en el diagnóstico del paciente, todo lo siguiente se pierde y obviamente el paciente no va a mejorar. Después de definir el problema del paciente, debemos especificar objetivos. Nuevamente, un objetivo no es curar, un objetivo no es calmar algo, un objetivo es, perdón, una enfermedad puede tener varios objetivos de tratamiento. ¿Qué yo quiero lograr con el tratamiento o los tratamientos? Porque un paciente no solamente le vamos a dar un solo tipo de tratamiento, le podemos dar varios tipos de tratamiento. Y después de esto, el tercer paso es comprobar si el tratamiento P es adecuado para este tipo de paciente. Vamos a aplicar esto ya directamente parado, ¿no? Entonces, más adelante vamos a definir los objetivos terapéuticos, pero en este caso, el tratamiento P más adecuado para un paciente con asma, ¿cuál es? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál es el tratamiento P más efectivo para manejar asma bronquial? O antes de eso ya, si no. Sí, la pregunta quizás sea muy ambigua, ¿no? Ya, a ver, Fátima dice corticoides, ok, pero los corticoides son de varias, o sea, se administran de varias formas. ¿Qué tipo de corticoides son el tratamiento P más efectivo para manejo de asma bronquial? Fátima dice corticoides orales. A ver. Hay que diferenciar, ¿no? Diferenciar el manejo de asma bronquial no controlada del manejo de crisis de asma o exacerbación de asma o asma aguda. Ustedes aprenden manejo de asma aguda, sea por que atienden más de esos casos en la emergencia, porque han visto esos casos que son los que se hospitalizan, etcétera. Pero el manejo del asma o de la crisis de asma es de la crisis. Cuando el paciente sale de la crisis, tienes que instaurar el tratamiento efectivo para el asma, que no es broncodilatadores y no es corticoides sistémicos. El tratamiento del asma bronquial, o antes de eso les pregunto, ¿el asma qué tipo de enfermedad es? ¿Y por qué funcionan los corticoides? Es una enfermedad de tipo inflamatoria. La fisiopatología es inflamación de la mucosa bronquial, lo cual lleva a hiperactividad, lo cual lleva a secreción y todos los síntomas. Entonces, ahí ayuda un poco el broncodilatador, pero no va, si recuerdan charlas previas, a la fisiopatología, ¿no? Vamos al tema de la charla previa de rinitis, ¿no? La fisiopatología del asma bronquial es inflamación. Entonces el tratamiento son corticoides efectivamente y los corticoides orales van a funcionar, sí, pero en una crisis sí es riesgo, sí tiene más beneficio que riesgo. ¿Por qué? Porque el paciente se puede morir en ese momento. Y sí están indicados los corticoides sistémicos. Orales es igual que endovenosos, de acuerdo. Pero para el manejo subsiguiente del asma bronquial son corticoides inhalados. No es siquiera broncodilatadores, tipo salbutamol, ¿no? Eso es para rescate, es lo que se llama tratamiento de rescate. El tratamiento del asma bronquial, que es lo que se llama tratamiento controlador, y son los casos que yo le he puesto, ¿no? Yo no le he puesto ningún caso de crisis de asma.
¿Por qué? Porque ese es otro tema. Y creo que, yo sí creo que la mayoría conoce cómo manejar una crisis de asma. Efectivamente, se manejan con salbutamol y con prednisona o con hidrocortisona y dexametasona si es que el paciente no tolera la vía oral. El paciente va a mejorar con eso y sale de alta. Pero, ¿por qué regresan muchos? Porque no se le instaura inmediatamente, y eso también está en las guías, el paciente que ingresa al hospital, sea por emergencia, sea por hospitalización, una crisis de asma, al salir ya tiene que irse con los corticoides inhalados. ¿Por qué? Porque hasta la saciedad está demostrado que disminuyen exacerbaciones y disminuyen, obviamente si disminuyen exacerbaciones, disminuyen el riesgo de muerte. Porque el asma antes mataba más que ahora, pero igual hay casos todavía que tienen que llegar a UCI, etcétera, etcétera, con riesgo consecuente que pueden morirse. ¿Por qué? Porque no se instauran los corticoides inhalados cuando debe instaurarse. Entonces, el tratamiento P, en este caso farmacológico, ¿no? Porque no vamos a hablar del tema no farmacológico ni la derivación, en este caso sería derivación cuando el paciente no responde al primer paso y al segundo paso, ¿no? Los corticoides inhalados es el primer paso. Y el segundo paso, si no mejora con corticoides inhalados, pero usados adecuadamente, de una forma que el paciente sepa usar el inhalador, a ver qué casos he visto, o les voy a presentar casos reales, en video inclusive, de cómo usan realmente los inhaladores los pacientes, y por eso no mejoran. Entonces, solo si yo he tratado al paciente con corticoides inhalados y si no mejora, el segundo paso es agregar o usar, perdón, la combinación de corticoides inhalados con beta 2 de larga acción. Solo en ese caso ya yo tengo que derivar al especialista. No tengo que derivar a todos los pacientes con asma. Entonces, acá de lejos la efectividad y seguridad de los corticoides inhalados, inclusive en niños, está demostrado, ¿no? Siempre hay un temor, sobre todo en los padres, que los corticoides inhalados producen problemas de crecimiento. Entonces está demostrado que no es así. Otro temor que tienen, y esto sí algunos médicos, es el tema de, y yo no encuentro sentido, ¿no? No entiendo muchos médicos, ¿no? Indican prednisona, por lo menos alguien que en invierno tenga una crisis por mes, pero no indican corticoides inhalados, ¿no? Tienen temor al corticoide inhalado indicarlo de largo plazo por el temor al eje hipotalámico, que vaya a haber un problema por usarlo crónicamente, pero no tienen temor a usar prednisona, dexametasona, etcétera, etcétera. No, es contradictorio, pero está demostrado que no hay, no lo voy a traer acá, ¿no? Ustedes pueden buscarlo también. Para que haya un problema de trastorno del eje hipotálamo hipofisiario, tiene que el medicamento estar en la circulación. Y el medicamento inhalado no pasa, o pasa muy poco a la circulación, ¿no? Casi todo se queda en el pulmón, ¿no? Los bronquios en el pulmón. Lo que pasa es lo que se queda en la cavidad oral y se absorbe por ahí. Pero si recuerdan, o que habrán leído en algún momento en Clínica 1 o para esta charla, si han revisado algo adicional, las dosis de prednisona son en miligramos, 50 miligramos en promedio, pero la dosis de corticoides inhalados, la beclometasona, es 250, pero microgramos, ¿no? Estamos hablando de mucho menos cantidad de medicamento, ¿no? Entonces no trae consecuencias, ¿no? Y más bien le va a traer mucho beneficio a sus pacientes, ¿no? No deberían tener temor, no más temor deben tener que un paciente le dé crisis a cada rato y en una de esas crisis el paciente pueda fallecer, ¿no? Entonces, el tratamiento P en caso de asma, porque ahorita estamos aplicándole ya al caso de asma bronquial, es corticoides inhalados. Ese es el tratamiento P para un caso de asma. Y ya el siguiente paso sería el cuarto, ya es indicar, ¿no? Recetar el corticoide inhalado. Escribirlo en la receta. Pero acá
Es muy importante los siguientes pasos, porque si nosotros nos quedamos solamente en escribir la receta, va a pasar lo que van a ver más adelante en los videos. El siguiente paso es el quinto, que es dar información, instrucciones y advertencias. Es muy importante en manejo de asma. ¿Por qué? Información. ¿Qué información mínima deben darle a los pacientes con asma? Ya, tres cosas. Primero, que el asma es una enfermedad inflamatoria. Tratamientos son antiinflamatorios, en este caso corticoides. Pero, en términos sencillos, sí es como yo se los digo a los pacientes. Y te entienden si tú le hablas. Obviamente te toma tiempo. Si quieres atender a un paciente con asma en 5 minutos, mejor no lo atiendas. Entonces, primero, que es una enfermedad inflamatoria y por lo tanto el tratamiento son antiinflamatorios, corticoides, pero vía inhalatoria, porque el problema está en los pulmones, en los bronquios. Segunda información es que esa respuesta o la mejoría a los corticoides inhalados no es inmediato, a diferencia de los broncodilatadores, que sí es inmediato. El salbutamol te mejora en menos de 1 minuto y conforme lo sigas usando te va mejorando más. Entonces los pacientes perciben eso, ¿no? Perciben, no, pero a mí el salbutamol me hace más efecto que el otro, ¿no? Que el corticoide inhalado, y por eso uso ese, porque ese me hace efecto. Pero no es así, es un efecto transitorio. El efecto de los corticoides inhalados es a futuro, no es inmediato. Por lo menos actúan en 4 horas todavía. Entonces, eso le tienen que... Si ustedes le explican eso al paciente, te va a entender. Te va a entender. Esa es la información, ¿no? Diferenciar entre el medicamento de rescate y el medicamento controlador. Rescate es salbutamol y controlador es el corticoide inhalado. Segundo punto en este quinto paso son las instrucciones. Si ustedes no explican cómo usar el inhalador a un paciente, puede ocurrir cualquier cosa y por lo tanto no va a funcionar. Para que el corticoide inhalado a efecto tiene que entrar al pulmón y a los bronquios. Si no, no sirve. Si lo dejamos en la boca, algo se absorbe, pero como son microgramos, no va a ser suficiente. Entonces, por eso los pacientes prefieren tomar prednisona. ¿Por qué? Porque sí realmente le hace efecto. Pero toman prednisona crónicamente. O sea, ellos mismos descubren, ¿no? Que mejoran con corticoides, pero no con los corticoides que deben usar, ¿no? Porque eso produce efectos secundarios. Entonces, eso también deben explicar, ¿no? La prednisona la va a mejorar, sí, pero le va a producir efectos secundarios. Entonces, deben instruir en cómo usar cualquier inhalador. No solo el corticoide inhalado, sino salbutamol también. Y tercero, advertencia, ¿no? Es raro, solamente si lo usa muy seguido o lo usa de frente en la boca, es que produzca problemas de candidiasis, ¿no? Yo muy poco, casi nunca he visto candidiasis, obviamente yo trato adultos, ¿no? No trato niños, en pacientes que usan corticoides inhalados. Pero igual hay que advertirme, ¿no? Pero si los pacientes usan como deben usar el inhalador, que es con aerocámara, ese efecto secundario casi ni se va a ver, ¿no? Y el sexto paso acá también es muy importante. ¿Cuál es? Es volver a citar al paciente, porque les va a pasar a ustedes cuando estén con sus pacientes en externado. Su asistente le va a decir, eduque al paciente con diabetes. Ustedes van a hacer su mejor charla de media hora de la diabetes, de los efectos secundarios, de tratamiento, de los objetivos de meta de tratamiento, etc. Siguiente día la visitó a la tarde, van a terminar su evolución a las 8 de la noche porque educaron a su paciente, perfecto. Día siguiente la visita, el asistente pregunta al paciente, señor, ¿qué tiene que hacer para la diabetes? No, no sé. ¿Qué enfermedad tiene? No sé. ¿Qué debo tomar? No sé. Va a pasar que nosotros creemos que todo lo que decimos el paciente lo va a entender. No siempre es así. Entonces, tienen que evaluar
Perdón, cuando ustedes dan cualquier instrucción, cualquier educación a un paciente, tienen que evaluar si lo ha entendido. Entonces, después de dar las instrucciones acá en el quinto paso, en la primera consulta, evalúan en ese primer momento que les demuestre cómo usa el inhalador y si lo hace bien, ya puede irse a tratarse, ¿no? Pero deben al siguiente semana o 15 días, dependiendo de la gravedad del paciente, volverlo a citar y decirle que traiga el inhalador, que traiga la aerocámara, ¿para qué? Para que le demuestren a ustedes en vivo cómo usa el inhalador. Y si lo usa bien, perfecto, le dicen que está muy bien y sigan haciéndolo. Y por ende el paciente va a sentirse mejor. Pero lo más frecuente que ocurre es que el paciente no sabe usar el inhalador y ustedes lo corrigen en ese momento. Entonces, en manejo de asma tienen que aplicar los 6 pasos del proceso. No hay forma de quedarse solamente en el tercero, en el cuarto. Tienen que hacerlo, tienen que aplicar los 6 pasos. ¿Ok? Entonces tienen que sabérselos. Esto sí es de memoria, pues, ¿no? Pero obviamente conforme ustedes vayan aplicando para cada paciente, para cada enfermedad, estos 6 pasos se les va a ir quedando un tema ya de sistematización, ¿no? Ok, ahora sí vamos a los casos. Entonces, el primer paradigma que quiero erradicar es este, ¿no? Es que así como muchos le tienen miedo al EKG o a leer un EKG, entonces no es difícil leer ni interpretar un informe de espirometría, porque no tienen que saber un montón de cosas, solo tienen que saber 3 cosas nada más. Pero la mayoría se marea en todos los números que aparecen, ¿no? Este es un caso, ¿no? Es un paciente real. La espirometría es de este caso, de este paciente. Es un varón de 39 años en ese momento, antecedente de asma diagnosticado a los 20 años. Acá no lo he puesto, pero el paciente tenía episodios respiratorios cada cierto tiempo que mejoraban solos después de una infección respiratoria. Y desde esa época solamente usas salbutamol condicional, pero acá no lo he puesto también. En algún momento llegó a usar corticoides inhalados, ¿no? Pero en este momento ya no lo usaba. No es fumador y en el momento que le hicieron la espirometría estaba asintomático y el examen pulmonar era normal. Entonces, lo que yo les puse en el pretest era solo la mitad del informe. Si le ponía todo, se iban a asustar y iban a cerrar el pretest, ¿no? Porque esta era, creo que una de las primeras preguntas, ¿no? Entonces, acá ven un montón de números. Pero lo que tienen que ver no es todo. Son los parámetros acá, que son estos, creo que los deben conocer, que es CFB. Les pregunto ya para no hablar yo solo. ¿Qué significa CFB? O FVC. Acá está en inglés, ¿no? El BF1 sí creo que lo conocen, ¿no? Ah, bueno, Fátima dice, no recuerda, pero el BF1, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, y Diana efectivamente, ¿no? Es FVC está en inglés, es la capacidad vital forzada. ¿Y qué significa PEF? También está en inglés, ¿no? En castellano es, o en español es FEP. Ok, es algo que no se usa mucho, ¿no? La mayoría se lo ven acá nada más, ¿no? Es CFB o CBF, BF1 y capacidad vital forzada. Perdón, esto es solo capacidad vital y esto es capacidad vital forzada. Si ven, hay diferencias, no hay diferencias. Son acá tomados iguales. Pero cuando se mide es diferente, no sé si lo ven acá. Capacidad vital forzada es un valor. Y acá es un poco más. El PEF significa flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo, que es el valor que generalmente da una flujometría, que se hace con un flujómetro, pero una espirometría lo puede dar también. Entonces, en muchas bibliografías, el FEP o el flujo expiratorio pico es un equivalente al BF1. Solo que acá se mide en volumen y acá se mide en flujo. Acá ven las unidades, ¿no? Esto es volumen litros
Y esto es flujo, que es volumen sobre tiempo, que es cuánto volumen yo boto por segundo. Está acá. Con el flujómetros las unidades son litros por minuto. Pero lo único que tiene que hacer es multiplicar por 60, ¿no? Acá, ¿no? Si es litro por segundo, litro por minuto sería por 60. Entonces, ¿qué significa esto? Es cuánto volumen yo boto por tiempo. Mientras más volumen bote, en menos tiempo, quiere decir que mi vía aérea está bien, ¿no? O sea, no está obstruida. Pero si yo boto menos flujo, quiere decir que hay algo que impide que bote menos, o sea, boto menos volumen en el tiempo, porque el tiempo no cambia, ¿no? Lo que cambia es el volumen. Entonces, esto es una medida, digamos, equivalente al BF1. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque este valor lo puede dar una flujometría. Acá no vamos a hablar de flujometría, solamente vamos a hablar de espirometría. No sé si habrán visto el canal de YouTube donde cuelgo los videos de estas videoconferencias. He hecho una charla de manejo de crisis asmática donde sí hablamos de flujometría. Pueden ahí revisar después de esta charla esto, ¿no? Pero acá vamos a hablar solamente de la espirometría, donde se analiza solamente el BF1 y la capacidad vital forzada. Y el tercer valor que se analiza es la relación, nada más, que acá no está, está más abajo en el informe, es en la segunda parte, aparece la relación, que simplemente es una división, ¿no? Que es el BF1 entre la capacidad vital forzada. A ver, Fátima pregunta, ¿con el flujo expiratorio pico también puedo diferenciar entre patrón obstructivo y restrictivo? No. El flujo expiratorio pico, al igual que el BF1, y lo vamos a ver más adelante, lo único que te dice es que es obstructivo o no es obstructivo. No te dice si es restrictivo. Solamente te dice que hay algo que obstruye, nada más, ¿no? Acá lo que dice es que en el primer segundo botas poco volumen, en el BF1. Y acá te dice que en el segundo botas poco volumen, es lo mismo, ¿no? Solo que acá es en el primer segundo solamente y acá es un promedio, digámoslo así, ¿no? Entonces lo que te dicen es los dos, si esto está disminuido, después lo vamos a analizar los valores, es que hay obstrucción, nada más. Ojo también, y vamos a ver la sensibilidad más adelante, el hecho de que esto no esté disminuido no te descarta, y por eso es que vamos a, bueno, eso lo vamos a detallar más adelante. Pero les adelanto, el hecho que acá el BF1 sea normal, acá vamos adelantando números, es 90% del teórico del predicho, es normal, no descarta que el paciente tenga una enfermedad obstructiva. Ok, entonces acá lo único que tiene que ver, nuevamente les digo, es solamente esta primera parte. La mayoría solamente ve estas dos primeras líneas, pero yo les sugiero que analicen también la flujometría, el flujo expiratorio pico, que es este. Tanto en el pre, que es pre-broncodilatador, como en el post, que es post-broncodilatador. Y acá lo que interesa no son los volúmenes ya, sino el porcentaje de cambio, ¿no? Que ya el software ya saca los cálculos automáticamente. Lo único que tienen que analizar es el cambio acá, ¿no? Si es negativo, se pone negativo. Si es positivo, es así, ¿no? Acá todos los cambios son positivos. Entonces vamos a avanzar ahora, ¿no? Acá les hicimos una pregunta en cuanto a este análisis y eso me va a guiar la discusión más adelante. Entonces lo cambié, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría no conocía que era índice de Tiffen, ¿no? Entonces lo que le puse que es no la relación que ven acá entre BF1 y capacidad vital forzada, sino es la relación con la capacidad vital. Vamos a hacer los dos cálculos y van a ver la comparación más adelante. La respuesta correcta es esto. Pero bueno, el 30% dijo que no sabía. Está bien, ¿no? Y acá, bueno, no sé si han calculado mal o acá creo que han calculado solamente, perdón, han calculado con la capacidad vital forzada, ¿no? Lo único que tienen que saber es estas tres cosas para analizar una espirometría. Es el BF1, es la capacidad vital forzada y es la relación, ¿ok?
que puede salir más abajo en la espirometría, ustedes lo calculan. Esto no es difícil. Entonces, lo único, una espirometría normal es, primero comenzamos abajo, con esto es que diferenciamos si el patrón es obstructivo, nada más. Si es más de 70%, la relación es normal. Y si el BF1 es más de 80%, también es normal. Lo que tenía restricción es la capacidad vital o la capacidad vital forzada, que acá lo normal es 80%. Entonces, simplemente el patrón obstructivo y restrictivo tiene cambios en esos valores, digamos, que son, perdón, en esos parámetros que no son normales, ¿no? Entonces vamos a analizar la primera tipo de enfermedad, que es la obstructiva. Última pregunta, ese porcentaje respecto al esperado. Claro, es respecto al predicho. Y sale automático, ¿no? Después vamos a analizar volver a los resultados de la espirometría. Esto sale automático. No es esperado sacado valores de poblaciones, no. Es de acuerdo al software y ahí tienes que poner los datos del paciente. Los valores son calculados de acuerdo a edad, género, peso y talla. Y con eso sale automáticamente el predicho. Para definir un patrón obstructivo, son estos dos valores, nada más. El BF1 y la relación entre el BF1 y la capacidad vital forzada. Acá es menos de 70%, acá menos de 80%. Pero solamente, si el paciente está compensado, ojo, puede esto ser mayor. Y si el paciente está muy comprometido, inclusive, esta relación puede variar. ¿Por qué? Porque la capacidad vital forzada, como ven acá, puede disminuir. Por lo tanto, la relación acá, si yo bajo este valor, puede normalizarse o pseudo normalizarse, ¿no? Por eso es que cuando tienen mucha duda pueden usar el índice Tiffenau, que es la capacidad vital, ¿no? Lo vamos a ver aplicándolo a la espirometría que vimos hace un rato. Y el patrón restrictivo es solamente esto. Es disminución del 80% o menos del 80% en la capacidad vital forzada del predicho, nada más. Esto puede ser, el BF1 puede ser normal o reducido y también el BF1 también puede ser normal. Ustedes pueden encontrar, y es frecuente ver, encontrar una capacidad vital forzada de menos de 80%, pero además también encontrar un BF1, una relación BF1 capacidad vital forzada disminuida. En ese caso sería un patrón mixto, ¿no? El paciente tiene, y esto se ve frecuentemente en pacientes con secuela TV, ¿no? Tienen restricción porque tienen secuela TV, ¿no? O sea, hay fibrosis, etcétera, etcétera. Pero además, por el componente inflamatorio que lleva en el componente, en los bronquios, en mucho del árbol bronquial, también tiene un patrón obstructivo. Y falsamente muchos médicos tratan las fibrosis pulmonares por tuberculosis con inhaladores, ¿no? Pero extrapolan eso a pacientes que vienen solamente con enfermedad restrictiva. No, no vamos a hablar acá de fibrosis pulmonar, pero eso es una mala conducta, ¿no? No es un tratamiento de acuerdo a guías, ¿no? A ver, por definición, las bronquiectasias, Fátima pregunta. Las bronquiectasias no son un patrón obstructivo, no son una dilatación de bronquios. Entonces no funcionan como obstrucción. Eso no funciona al final, o perdón, o pasa el aire por ahí, no hay un patrón obstructivo allí. Por definición, las bronquiectasias son dilataciones anormales de los bronquios. Entonces, las bronquiectasias no es el componente obstructivo del paciente con secuela TV. Es otro. Y muchas veces revierten, pero no lo suficiente, ¿no? Y por eso algunas bibliografías latinoamericanas describen como causa de EPOC, porque acá no se fuma mucho, al menos en la población mayoritaria, ¿no? Quizá en clínicas sí se haya pacientes con exposición a tabaco, ¿no? O ya no se usa mucha leña, ¿no? Ya las personas en provincia ya tienen inclusive cocina, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, igual vienen con EPOC. Y sacando el dato o viendo la placa, es una placa secuelar, ¿no? El paciente mejora con bronquodilatadores, ojo, sintomáticamente, ¿no? Entonces, esto es lo único que tienen que saber para interpretar una espirometría, nada más. No es que no hay más cosas. Simplemente definir, saber esta relación menos 70% de la relación BF1 capacidad vital forzada. Si es baja, obstructivo, si es normal, pero si es mayor 70% es normal o puede ser restrictivo. Ahí el siguiente paso es analizar la capacidad vital forzada. Si es normal, solamente sería obstructivo y si es anormal, sería un patrón mixto, obstructivo-restrictivo. Y ahí van después al BF1. Si está bajo, está obstruido en ese momento. Si está normal, no descarta, ojo, la obstrucción. Y acá obviamente está normal o puede ser reducido también, pero lo que marca es la capacidad vital forzada, ¿no? Solamente dos patrones. La espirometría sirve para eso, para definir un patrón obstructivo, restrictivo y algo adicional que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva es si mejora o no con bronquodilatadores. Nada más y eso simplemente es ver el número que sale en el porcentaje de cambio, nada más. Y bueno, saber cuál es el valor de corte, ¿no? Entonces, no era solamente hacer el cálculo, sino le pregunté cuál es la interpretación, ¿no? Entonces, los mismos cinco que no sabían qué era el índice de Tiffenau respondieron, no sé. Pero acá hay una, después me di cuenta, ¿no? La respuesta correcta inicial es esta, ojo, interpretando la espirometría, ¿no? El BF1 no mejora significativamente, pues lo vamos a ver más adelante. El PEF sí, van a ver el porcentaje, qué porcentaje es. Entonces, la respuesta correcta es que el PEF mejora significativamente con broncodilatador. Pero en realidad esta es no es una pregunta, digamos, que necesites la espirometría para responderla, ¿no? Porque el paciente tiene el antecedente de asma, se ha tratado con broncodilatadores y no tiene síntomas, entonces por definición sí está controlada, ¿no? Pero antes quiero mostrarles esto es una bibliografía del American Family Physician. Esto es un paciente que tiene un patrón obstructivo y mejora con broncodilatadores. ¿Por qué? A ver, vamos por pasos. Nuevamente, acá como ven, está simplificado, no nos están dando toda la espirometría, sino lo que interesa, que es, como vieron, capacidad vital forzada, BF1 y la relación en porcentaje. Esto es las medidas del paciente, ¿no? Que es el actual. Esto es el porcentaje del predicho. Pero acá ven los valores reales que tiene el paciente en el momento. 5.18 es más del límite inferior. Esto significa límite low normal, ¿no? Es el límite inferior normal, ¿no? El BF1 no es menos del límite inferior normal, pero la relación es 68%. Si se acuerdan, el cuadro anterior. Menos de 70% yo defino una enfermedad obstructiva. Entonces, con este primer valor, antes de broncodilatadores, yo ya defino que el paciente tiene una enfermedad obstructiva, pero que no es menor de 80%, ¿no? Acá es 81%. O sea, el BF1 no es menos del 80%. Entonces, ¿dirías que no es obstructiva? No. Lo que dirían es que en ese momento no tiene probablemente una obstrucción tan severa como para darle síntomas probablemente. Si el paciente ya va avanzando en la broncoconstricción, en la inflamación, esto va a bajar. Pasamos acá al análisis broncodilatador. Solamente vemos el cambio. Entonces, después de darle salbutamol, acá los volúmenes aumentan, sí se ve, ¿no? Pero esto no lo veamos acá. Veamos el porcentaje de cambio nada más. Entonces, la definición para catalogar como reversible es el BF1. Entonces, después de dar broncodilatadores acá es más de 30%. ¿Cuál es el valor de corte para decir que un valor de BF1 es reversible? Pregunta abierta. Acá de lejos es reversible por 30%, pero ¿cuál es el valor de corte? Lo vamos a ver en la definición de asma del GIN.
pero acá sobrepasa de lejos, ¿no? Entonces esto, como ven acá, es un patrón obstructivo por relación BF1 capacidad vital forzada menos de 70%. Esto sale automático a pesar de que el BF1 es más del 80% del predicho. Esto es lo que manda, la relación. Y es reversible, ¿por qué? Porque después de broncodilatadores el porcentaje aumenta más del valor de corte, en este caso 30%. El valor de corte, de acuerdo a guías, es 12%. Si tiene 12 o más, es reversible. Si tiene menos de 12, ojo, no es que no sea reversible, solo que no es significativo. Ahora, eso es variable, ¿no? Depende mucho de quién hizo la prueba, de si se inhaló adecuadamente el salbutamol, etcétera, etcétera. Pero acá de lejos que es reversible, ¿no? O sea, no siempre este valor, si es menos de 12%, debe tomarse como a rajatabla, ¿no? Decir, no, este paciente no tiene reversibilidad y por ende no es asma, ¿no? Y no le doy tratamiento. Van a ver que no solamente debemos guiarnos de una espirometría. Entonces, ahora sí apliquemos al caso, ¿no? Entonces, nuevamente, para repasar, es un varón de 39 años, antecedente de asma, usaba solamente en ese momento salbutamol condicional, no es fumador, y en ese momento sin síntomas y examen pulmonar normal. Entonces, estos son los valores, ya le dijimos temprano que estos son los valores que importan, estas son las unidades, ya vimos hace un rato, es solo capacidad vital forzada y BF1 en este parámetro. Acá sacamos con cálculos la división, ¿no? El BF1, capacidad vital forzada, que es para definir patrón obstructivo, en este caso sale 0.81. Entonces, teóricamente es más de 70% y sería normal o no sería un patrón obstructivo. Pero tenemos el dato del paciente que no solamente tiene ya diagnóstico de asma, sino usa salbutamol, que es tratamiento para asma, cuando se descompensa. Ahorita no lo usa probablemente porque no está en invierno, ¿no? Entonces, pero eso no dice, o sea, el hecho de tener una espirometría, en este caso normal, no dice que el paciente, o sea, no descarta que el paciente sea asmático, ¿no? Solamente dice que en este momento no está obstruido, nada más. Obviamente, si un paciente no tiene el antecedente, ustedes sí, pues no les queda otro que interpretar en este caso que es normal, ¿no? A lo que vamos es que los valores de espirometría van a depender mucho de si el paciente esté sintomático o no. O sea, no les descarta la enfermedad si el paciente está sintomático. Entonces, a veces para ayudarse, el índice Tifeno es este, ¿no? Es tomar el BF1, pero no sobre la capacidad vital forzada, sino sobre la capacidad vital, que es un poco mayor, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Si es que el paciente está más comprometido, bajan los dos y la relación puede salir normal. Pero aún así, calculando desde el índice de Tifeno es 79 o 78.6, ¿no? Algunos marcaron 78, otros marcaron 79. Tampoco, ¿no? Tampoco baja de 70%. Entonces, esta espirometría nos diría que este patrón no es obstructivo. Y si vamos al BF1, más aún, peor todavía, ¿no? Es 90% del predicho. Entonces, no sería obstructivo. Pero, por eso les digo que también vayan más allá y vean el BEF, el flujo expiratorio pico, que es el PEF. Miren acá, el límite inferior, que es LLN, es 7.75, pero acá tiene 4.94. Esto es menos del 50%. Esto sí es disminuido. Como les dije hace un rato, van a ver que en flujometría, que esto es el valor que sale con la flujometría, igual, el valor de corte, algunos dicen que es 75%, otros dicen que es 80%, pero de lejos está disminuido. Entonces, por flujo expiratorio pico, sí tendría un patrón obstructivo por disminución, ¿no? Ya les dije que son equivalentes. Y ahora vamos a... entonces, esta interpretación sería... normal, normal, normal. Y si nos quedamos acá diríamos que el paciente no tiene asma. Pero no, pues no. El paciente, según el flujo expiratorio pico,
tendría disminución, ¿no? Está disminuido. Entonces sí tendría una obstrucción. Ahora, vamos a ver, ¿esto es reversible o no es reversible? Esto es un patrón obstructivo, pero hay que ver si es reversible. Ahora, es difícil que el paciente revierta si ya está casi normal, ¿no? Si el BF1 es 90%, ¿cuánto va a mejorar si ya está casi normal? Difícil, ¿no? Entonces, por ende, acá el porcentaje de mejoría es solo 8%. Si tomamos el valor de corte 12, no habría reversibilidad. Pero, si vemos el flujo expiratorio pico, como está más disminuido, y yo le doy broncodilatadores, miren, ¿no? Sube de casi 5 a 7.6, y el porcentaje es más del 54%. Acá en flujometría, el valor para ver mejoría es 20%, pero de lejos sobrepasa. Entonces, si yo me quedo solamente con el BF1, diría que es normal y que no revierte. Entonces, el paciente, si viniera sintomático, no le estaríamos, le diríamos que está normal, pero no, porque el paciente viene con síntomas, ¿no? Entonces, la espirometría no es 100% sensible, y van a ver los valores exactos de sensibilidad más adelante. A lo que voy es, puede haber falsos negativos, ¿no? Como si recuerdan las charlas previas, esto sería un test, ¿no? Esto sería un test para yo confirmar o descartar el diagnóstico. Pero para eso necesito tener una prueba que sea muy sensible y que sea muy específica. ¿Para qué? Porque los likelihood ratios salgan altos. O el positivo salga alto y el likelihood ratio negativo salga bajo. Entonces, acá el flujo expiratorio en pico sí mejora de lejos, 54%, pero el BF1 no mejora. Pero vamos más allá. Si yo hago una resta, 4.13 menos 3.83, la mejoría es de 300 mililitros. Ahora, ustedes dicen, ah, esto es un valor arbitrario. O este es un valor, a alguien le puede parecer mucho, poco, etcétera, etcétera, ¿no? La definición de asma también van a ver más adelante, de acuerdo al GINA. Define reversibilidad cuando ocurren dos cosas, ¿no? Una mejoría del 12%, pero también una mejoría de 200 mililitros. Acá mejora 300. Entonces es algo significativo, ¿no? Por eso lo pongo en signo de interrogación, porque por porcentaje no mejora, pero por volumen sí mejora, ¿no? Entonces, a lo que voy, o lo quería ponerles con este caso, eran que la espirometría no sirve solo para confirmar, o sea, el diagnóstico de asma, ni para descartar. Es una ayuda en ciertos casos. Y para mí la forma más útil de usar una espirometría es como la usa el enfoque diagnóstico de la guía británica. Lo voy a poner más adelante para que comparen lo que dice el GINA, que es lo que nos enseñan todos de pregrado, ¿no? Solo se quedan en GINA, GINA, GINA. Pero es mejor leer otras bibliografías para tener más, digamos, fundamento, evidencia, para yo hacer una mejor disquisición diagnóstica con los pacientes. Bueno, todos van a venir igual. Van a venir casos varios que ustedes van a tener dudas en decir si es asma o no es asma, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a analizar los casos clínicos. Entonces, como les dije, simplemente no se asusten de todos los números que ven acá. Vean capacidad vital forzada, BF1, la relación, si viene acá, si no la sacan ustedes, y los valores, ¿no? A grandes rasgos es 70% para la relación y 80% para el BF1. Y también para la flujometría, ¿no? Para hacerlo ya estándar, ¿no? Para el flujo expiratorio pico, ¿no? 80, 80 y 70. Y para la... Acá no vamos a ver la fibrosis o el patrón restrictivo. Para la capacidad vital forzada, un patrón restrictivo es 80%. Y acá sale todo, ¿no? No tienen que hacer muchos cálculos, simplemente ubicar, ¿no? El porcentaje que tengo que analizar, nada más. Y acá el porcentaje de cambio. Nuevamente, lo que tienen que saber es 12% para BF1 y 20% para flujo expiratorio pico. Este es el, bueno, segundo caso acá, ¿no? Ya les pongo ya el diagnóstico.
Si van leyendo, lo voy a hacer rápido, ¿no? Es el mismo caso del pretexto, ¿no? Es un varón de 20 años, en este caso sin antecedente de importancia. Ojo, el escenario en toda pregunta clínica que le hagan es importante. Viene al consultorio, obviamente no es una emergencia, no está descompensado. Es atendido en invierno y en sus serums, ¿no? Cuando hagan serum van a ver que no tienen todo lo que pueden o quisieran usar. Van a atender solamente un consultorio, quizá con estetoscopio y tensiómetro y a lo mucho, ¿no? No van a tener ni laboratorio, ni rayos X, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen que aprender a ser diagnósticos con clínica y con ciertos tratamientos empíricos, pero de acuerdo a evidencia científica, ¿no? Entonces vienen con síntomas respiratorios, ¿no? 3 semanas, todos expectoración blanquecina, que no mejora con sintomáticos, ¿no? Antitusígenos, ¿no? Con ninguno, probó todos y no mejora. Refiere en algún momento roncantes, pero no recuerda que haya tenido un proceso infeccioso respiratorio, ¿no? Acá es respiratorio. Niega fiebre, aleja bastante que esto sea una neumonía, una tuberculosis, hemoptisis también. No hay sibilancias, pero ojo, que no tenga sibilancias no descarta que tenga asma. No hay dificultad respiratoria, no hay goteo postnasal o rinorrea posterior, tampoco rinorrea, baja de peso. También pongo acá pirosis y epigastralgia, ¿por qué? Porque el reflujo también puede dar síntomas de tos, ¿no? Y hay este dato, que durante la niñez se recuerda que tenía bronquitis o problemas respiratorios bronquiales a repetición, que algunos médicos le daban nebulizaciones, ¿no? Pero cuando fue adolescente ya no volvió a usar, ¿no? Pero en esa época usaba inhaladores condicional, pero nunca le dijeron que tenía asma. Y el examen físico es no, no hay mucha relevancia, salvo expiración prolongada y roncantes. Las funciones vitales eran estables, no había taquipnea. Pero en algún momento que se le hizo que haga una respiración forzada, se pudo escuchar algunos sibilantes. Entonces, en este caso, les preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ojo, esto es probabilidad pretest, ¿no? Y no yo los hubiera preguntado cuál es el siguiente paso a hacer, ¿no? Y nuevamente, el escenario es una atención primaria en un probable puesto de salud o centro de salud, lo que no van a tener, ¿no? No van a tener exámenes auxiliares probablemente. Yo tengo que dar un diagnóstico principal. Acá obviamente no voy a decir cáncer, ¿no? De pulmón o otro tipo de enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay signos que me digan que esto puede ser, también puede ser tuberculosis, un sintomático respiratorio, no más de 15 días, pero no hay fiebre, no hay hemoptisis, no hay baja de peso, aleja un poco, ¿no? No bastante, sí, pero para que un paciente que tenga TB 3 semanas tosiendo, no baje peso, es raro, ¿no? Entonces la mayoría sí respondió acá, ¿no? Si juntamos los dos, es pedir una prueba. Nuevamente, ¿no? Una espirometría les digo que no descarta o confirma el diagnóstico. Igual una placa tampoco te dice que esto es una cosa u la otra. En asma no ayuda para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, esto tiene, ¿por qué tiene una probabilidad pretest alta? Porque no tiene síntomas de otra enfermedad y tiene este antecedente, ojo, ¿no? Tiene un antecedente de enfermedad bronquial que un médico le recetó nebulizaciones. Acá muy poco, o sea, uno que receta nebulizaciones es con salbutamol, con broncodilatadores, ¿no? ¿Y por qué? Porque probablemente le encontraron sibilancias. Es difícil que alguien nebulice algo que no sibila, ¿no? Algo de médico, ¿no? Y más aún peor, ¿no? Recetaron salbutamol condicional en esa época, ¿no? Entonces, el paciente mejora y mejoraba, ¿no? Entonces, esto es como una prueba terapéutica. Pero nadie se atrevió a decirle que tenía asma, ¿no? Entonces, tiene una alta probabilidad de tener asma. Entonces, este es el segundo paradigma que quiero, digamos, erradicar, ¿no? El primero era que una espirometría es difícil o muy difícil de leer o interpretar, y no es así. Es simplemente
de la espirometría ver los parámetros que deben evaluar, nada más, los tres parámetros. Y que si no hay ni disnea y no hay sibilancia, entonces no es asma. Eso no es así. Esto es un algoritmo interesante del archivo de bronconeumología, claro, ¿no? Está en castellano, lo he tomado tal cual. Y en la mayoría de guías, este es el algoritmo para manejo de tos crónica. Pero en la mayoría de guías, como les digo, de tos, la tos subaguda se maneja o se enfoca igual que una tos crónica, ¿no? Entonces deben seguir este mismo algoritmo. Obviamente deben hacer una historia, examen físico, ya lo hicimos. No nos sugiere que tuviera tuberculosis, no nos sugiere que tuviera neoplasia. Entonces no estaría indicada una placa, ¿no? Obviamente acá en España, en otros países, este es en Europa, sí, ¿no? Los centros de atención primaria en ellos sí, pues tienen todo, ¿no? Pero acá no las tenemos. Entonces vamos a tener que restringir los exámenes auxiliares para cierto tipo de pacientes. Entonces, si yo, de acuerdo a mi historia, me sugiere que tuviera tuberculosis o cáncer, etcétera, etcétera, entonces me voy a sacar, ¿no? Y voy a investigar más cosas, ¿no? Si pienso que el paciente baja de peso, tiene hemoptisis, tiene disnea, entonces puedes tener una neoplasia, entonces le pido una tomografía, o para antes una placa, una tomografía, etcétera, etcétera, y me voy hacia ese lado, ¿no? Si pienso que es tuberculosis, le pido BKs, etcétera, etcétera, ¿no? Una placa también, etcétera, ¿no? Pero, y ya hago el diagnóstico de tratamiento si amerita. Pero si no encuentro una causa, tengo que ir hacia acá, perdón, hacia el otro lado. Entonces, ¿qué tengo que preguntar después? Es esto, que no es infrecuente, ¿no? Se describe hasta 20% de pacientes que toman IECAS que pueden tener tos. Y me ha pasado en el hospital, ¿no? Me llegó una paciente, creo que hace 2 o 3 años, un año con tos. Un año con tos. Venía del neumólogo que le había recetado los inhaladores más caros y no mejoraba. Pero nadie le hizo la pregunta, que yo se la hice, ¿no? ¿Qué otra enfermedad tiene? Tenía hipertensión. ¿Qué tomaba en enalapril? Le quitamos el enalapril, la tos que tenía un año, se fue en 3 días. No necesitaba nunca inhaladores, menos necesitaba jarabes, etc., ¿no? Pues la mayoría de pacientes que vienen con tos vienen así, ¿no? Doctor, recéteme algo para la tos, ¿no? Y así no es, ¿no? La medicina no es recetar para algo. La medicina es hacer nuevamente, recuerden los 6 pasos de prescripción razonada, ¿no? Es hacer un diagnóstico adecuado, plantear objetivo de tratamiento. Entonces, preguntar, ¿no? Obviamente el paciente era mayor, ¿no? Creo que tenía 40, 45 años, 50, no recuerdo, ¿no? Entonces, preguntar si es hipertenso y si toma IECAS y suspenderlo o, cambiarlo a un ARA2 o algún otro antihipertensivo y la tos se va. Ya si no responde, me voy para acá, ¿no? Al igual que si investigo, trato y pienso que es neoplasia o tuberculosis, no mejora, no lo sé. O sea, si no hay, si mi historia no me dice que tienes una exposición a IECA o es otra causa, no son muchas enfermedades las que pueden ser, ¿no? Son solo 4. Y principalmente esto es hay discusión, ¿no? En las guías americanas y las guías europeas, ¿no? Este síndrome de tuxígeno de vía superior, los europeos lo llaman rinosinusitis crónica. Lo tratan como tal. Y los americanos le han dado este nombre, ¿no? Un síndrome de la vía aérea superior, ¿no? Porque yo más puedo diagnosticar con evidencia, sea clínica o sea con demostración de obstrucción bronquial, asma. Con espirometría y con clínica yo puedo diagnosticar asma. Entonces, si yo diagnostico asma, le doy tratamiento, se acabó el tema de la tos, ¿no?
Reflujo también, ¿no? Acá no hay pruebas, pero con clínica yo puedo sospechar reflujo, le doy tratamiento empírico y si mejora, era reflujo, ¿no? Si se va la tos con eso. Si no es asma y no es reflujo gastroesofágico, ya podría sospechar otras enfermedades más raras, ¿no? Bronquitis eosinofílica, y si no es esto, ya este síndrome, ¿no? Que esto ya tiene manejo ya especializado por otorrino y o neumología. Pero yo puedo hacer estas dos cosas, ¿no? Simplemente preguntar por reflujo, sin tomar reflujo, que ya lo vimos en los negativos importantes, ¿no? Principalmente espirosis, epigastralgia o regurgitación, ¿no? Si tiene alguno de esos, sugiere bastante reflujo. Y asma, vamos a ver los síntomas característicos de asma más adelante, ¿no? Entonces, estos son los criterios del asma del GINA. Entonces, el GINA todavía no separa esto. Entonces, debes tener síntomas respiratorios variables, ojo, variables durante el día, y recurrentes también. ¿Cuáles son estos síntomas? Son cuatro. No solo sibilancias, no solo disnea, también es opresión de pecho y tos. Y estos síntomas, sea los cuatro, sea uno de ellos, generalmente empeoran en la noche perdón, se desencadenan por ciertos triggers, ¿no? Generalmente el ejercicio, la risa también, alergenos, el aire frío y sobre todo infecciones virales respiratorias. Entonces, una infección viral respiratoria ya la vimos en la videoconferencia anterior sobre rinitis, dura 7 días como máximo. Si el paciente después de una infección respiratoria alta sigue tosiendo o tose, no, eso no es la infección, ¿no? Ya es una consecuencia de exacerbación de rinitis o exacerbación de asma, ¿no? Hay que sospechar bastante a un paciente que continúa con síntomas después de una infección viral en estas enfermedades, ¿no? Pero GINA todavía dice que debemos evidenciar la limitación o la obstrucción del flujo de aire, ¿no? Y que es reversible. Ya vimos que la obstrucción se define por BF1 bajo, que es menos de 80%, y la relación BF1 capacidad vital forzada menos de 70%. Y acá definen reversibilidad, acá es variabilidad, que es la reversibilidad con broncodilatadora, ¿no? Más de 12% del basal, del predi, del inicial, de la primera medida, pero además tiene que subir más de 200, ¿no? Es lo que le decía, ¿no? El paciente con la espirometría mejoraba 300, pero no mejoraba más de 8%, ¿no? Entonces, por esta definición no tendría obstrucción, limitación del flujo de aire. Entonces, ustedes dirían que no tiene asma. No, pues no, esto te define asma cuando el paciente está sintomático. Y miren acá, esto también no se usa, pero debe usarse. No solamente es la medición de la espirometría cuando yo veo al paciente, sino también si hay la reversibilidad se puede demostrar después de 4 semanas de tratamiento con corticoide inhalado. Entonces, si yo veo un paciente, no tengo forma de demostrarlo con una espirometría que el paciente tiene asma, pero yo tengo alta sospecha de que lo tiene y le puedo iniciar tratamiento empírico. Así como puedo iniciar tratamiento empírico para darle flujo y el paciente me cobra, es el diagnóstico. Si el paciente mejora con broncodilatador, perdón, con corticoides inhalados, también hago el diagnóstico de asma. Si mejora, si revierte, ¿no? Pero obviamente acá el efecto no es tan rápido como el beta-2 agonista, ¿no? Tengo que esperar un tiempo, 4 semanas. Entonces, si tengo estos síntomas, estas características, y tengo evidencia de esto, diagnostico asma. Pero, ¿qué pasa si no tengo espirometría? ¿No puedo diagnosticar asma? Entonces, esto es del mismo revisión de archivo de bronconeumología. Es este dato interesante, ¿no? Es los tres, digamos, diagnósticos diferenciales de tos crónica más frecuentes y los síntomas que sugieren y su sensibilidad a especificidad. Miren, la sibilancia sí, sobre todo si el paciente está descompensado con síntomas respiratorios,
tiene una sensibilidad alta, pero ojo, no es del 100%. Les abro la pregunta para aplicar los conocimientos previos que hablamos las videoconferencias anteriores con el tema de test diagnóstico. Si un síntoma o un test tiene sensibilidad de 94%, ¿qué significa eso? Partamos primero con sensibilidad. Vamos a ver la sensibilidad de todas estas características. Bueno, les voy ayudando. Significa que 94% son positivos, pero hay un 6% que se llaman, dos palabras, falsos negativos. Exacto, Fátima, ¿no? Pero ojo, ¿no? Es un 6%, no es que yo descarto por completo con una sensibilidad del 94% que un paciente que no tiene sibilancias no tiene asma, ¿no? Pero vamos bajando, ¿no? El paciente con tos, pero si tiene disnea, la sensibilidad baja. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 18% de pacientes con asma que no tienen disnea. O sea que la disnea sería un falso negativo. Sin embargo, tienen asma, ¿no? La doctora te dice falsos negativos. Pero miren, seguimos bajando. Obstrucción de vía aérea definida por espirometría, que es BF1 sobre capacidad vital forzada menos de 70%. 35% de sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Póngale número. 65% de pacientes son falsos negativos. Entonces estoy dejando de diagnosticar 65 de 100 pacientes con sospecha de asma como asma, pero tienen asma realmente. Entonces es un porcentaje muy, muy, muy alto. Y peor aún, miren, la reversibilidad bronquial, que es el test, ojo, acá es la obstrucción bronquial, es pre, ¿no? Es antes de darle broncodilatadores, ¿no? Es esta división. Pero después de darle broncodilatadores, yo veo reversibilidad. Y la reversibilidad ya se definió como más de 12% después de dar broncodilatadores. Y miren, solamente 11% de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? 88% no tienen, pacientes con asma, con tos crónica. Ojo, la población acá es tos crónica, ¿no? Tienen asma, pero no se demuestra reversibilidad bronquial. Son falsos negativos. Nuevamente, ¿qué quiere decir esto? Que la espirometría puede ayudar, pero no descarta enfermedad. Ojo, eso lo tienen que tener claro. Entonces ustedes pueden ya ahora, después de esta charla, pueden tener más claro el tema de interpretar una espirometría. Van a pedir más espirometría en los que amerita, probablemente, y lo van a analizar. Pero si yo demuestro que el paciente tiene más de 80% de BF1 sobre capacidad vital forzada, yo no puedo descartar asma en un paciente que viene con tos. ¿Por qué? Porque tiene baja sensibilidad. Y peor aún, si no revierte, mejor hablando de reversibilidad, ¿no? Si no pasa del 12% de reversibilidad, tampoco. Yo puedo decir, no, este paciente no tiene asma. Tengo que ver, si tengo mucha sospecha, hacer otra cosa. Y miren, la especificidad sí es un poco más alta, ¿no? Pero acaba bajando también, ¿no? Especificidad 66, 51, 80, 95. Eso sí, ¿no? Encontrar reversibilidad bronquial sí tiene muchos menos falsos positivos, ¿no? Acá lo que quiero que vean y tengan claro es que la espirometría no ayuda mucho a descartar, ojo. ¿Por qué? Porque tiene falsos negativos importantes. Y esto es lo que yo percibí, ¿no? Cuando yo llegué al serum, yo tenía pacientes con tos, pero no tenía ni siquiera oxígeno, ni siquiera un espirómetro, ni siquiera para nebulizar. Pero lo que sí tenía era un flujómetro. ¿Y qué pude hacer? Si pueden leer más adelante, no me voy a detener mucho acá. Una población grande, porque sí las tenía todos, más de 300 pacientes creo que vimos con esto.
les medimos flujometría y le hicimos un test posterior, ¿no? Postbroncodilatador, y demostramos que había broncoespasmo reversible, ¿no? Obviamente en esa época no había definiciones con flujometría de asma, ahora sí, ¿no? Demostración de 20%, ¿no? Pero sí se podría diagnosticar asma bronquial si el paciente revierte más del 20% en estos pacientes con tos, ¿no? Y el flujómetro es esto. Si lo habrán visto, es un tubito que lo que hace acá el paciente es soplar. Esto bota, mientras más lo bota, tiene más flujo. Esto es el números. Y también hay calculadoras. Si ven la charla de crisis asmática que está en el canal de YouTube, pueden ver ahí cómo se interpreta la flujometría. No vamos a detenernos mucho acá, ¿no? Pero esto es lo que yo usé. Nunca lo usé antes de llegar al serum. Entré a internet, vi cómo se usa y lo apliqué. Nada más, ¿no? Nadie me enseñó a usar esto. Entonces, ustedes también, pues, si encuentran un flujómetro, esto es sencillo, ¿no? Es algo mecánico, nada más, no es algo eléctrico. Entonces, esto es de la guía de británica de asma, de manejo. Y a mí me parece mucho más útil y práctico. Entonces, en un caso de paciente con síntomas respiratorios, o sea, con los síntomas que mencionamos, ¿no? Que es sibilancias, tos, falta de aire u opresión de pecho, entonces tengo que ver si los síntomas son recurrentes, ojo, ¿no? Si el paciente de la niñez, en la adolescencia, en la adultez tiene síntomas similares, si varían, hay variabilidad durante el día, si es más en la noche, más en la mañana, si no hay síntomas de otros diagnósticos, si hay observación registrada de sibilancias, ojo, como dice acá también, no solamente yo lo tengo que evidenciar, sino si yo tengo acceso a la historia del paciente y por ahí leo y alguien demostró que había sibilancias y le indicó nebulización, es un dato importante. Si hay historia de atopía, sea rinitis, sea dermatitis atópica, también es un punto a favor. Y también si hay registro anterior histórico de, sea BF1 o sea flujo expiratorio pico, que demuestre variabilidad. Entonces, si yo tengo los 4 o más de estos, yo digo, sin necesidad de ninguna prueba, que el paciente tiene alta probabilidad de asma. Lo puede diagnosticar como asma sospechada. Si no cumple ninguno de estos, yo pongo baja probabilidad y me voy hacia otro algoritmo diagnóstico. Y si tiene alguno, y yo no tengo mucha probabilidad, ojo, acá puedes probabilidad intermedia, ya ahí recién le pido una espirometría, si la tengo también, ojo, ¿no? Porque si no la tengo, no voy, si puedo mandar referencia ya, pues si estoy en provincia, el viaje son 8 horas, el paciente para que saque cita es toda una odisea. Mientras tanto, el paciente sigue sintomático. Entonces, podría yo ir acá, nuevamente. Entonces, un asma sospechado, ¿qué hago? Inicio tratamiento. Y veo respuesta terapéutica. Y si hay respuesta terapéutica buena, ¿qué cosa mejora con corticoide inhalado y con broncodilatadores? Tuberculosis no va a mejorar con eso. Un cáncer pulmonar tampoco va a mejorar con eso, ¿no? Entonces, lo que mejora con manejo de asma es asma. No hay forma de... Alguien que no tiene asma no va a mejorar. Más bien le va a irritar. Si recuerdan, no sé, ¿se acuerdan el nombre del paciente de la espirometría? Pues lo puse con nombre. La espirometría es del año 2015, es mía. Yo me hice una espirometría en el pabellón, porque ahí recién llegaba, creo, tenemos ahí un espirómetro, ¿no? Que se puede usar, ¿no? Y a veces lo usamos con los pacientes. Entonces, cuando recién llegó, yo lo probé y me hice la espirometría, y son esos valores. Generalmente lo uso siempre para docencia, ¿no? Para enseñar cómo leer una espirometría. Por lógica, ¿qué pueden deducir? Pueden deducir si la espirometría es mía. Exacto, ¿no? Fátima dice, yo soy asmático. Y yo me acuerdo claramente que varias veces mi mamá me llevaba al hospital del niño por síntomas respiratorios, pero nunca nadie, ningún médico intentó siquiera nebulizarme. Y me acuerdo pasar varias semanas y meses con tos, con expectoración. No recuerdo realmente si tenía sibilancias. Y lo único que me daban era jarabe para la tos, ¿no? Destrometorfano.
A veces mejoraba, a veces no. Pues yo cuando descubrí que tenía asma, cuando me dio una crisis real, severa, en el internado. Y como obviamente yo no sabía que era asmático, no tenía ningún inhalador a la mano, eran las 2 de la mañana y es realmente desesperante. La descripción literal, no sé si habrán visto algunas imágenes de asma, es que te ponen una bolsa en la cara, y no entra el aire. Eso es una crisis de asma. Entonces, por suerte, tenía ahí una muestra médica de teofilina y me tomé una y bueno, tuve que soportar 2 horas sentado de la disnea, pero me alivió en 2 horas, ¿no? Porque obviamente el tratamiento vía oral de asma demora, ¿no? Y da efectos secundarios, ¿no? Y ahora no debe usarse, ¿no? Pero llegando al día siguiente al internado, busqué un salbutamol y realmente es magia, ¿no? Como le dije en una de las charlas, uno de los pocos tratamientos que hacen magia es el salbutamol. Te abre la vía aérea y te permite respirar, ¿no? Y es otra realidad. Y obviamente el paciente se siente mejor. Entonces, ¿y por qué enseño asma? Por eso, ¿no? Porque desde esa fecha que estamos hablando, año 2000, me interesó asma porque ningún médico que me vio antes me dijo, y obviamente lo que tenía de niño no era que bronquitis crónica, no era, bueno, no era tos posinfecciosa, no era lo mismo. Y los inhaladores ya son desde los 80, ¿no? O sea, no hay justificación para no tratar a alguien que tiene esto, ¿no? ¿Y por qué enseño esto? Porque eso, ¿no? Porque todavía no hay una buena enseñanza de asma, ¿no? Y del manejo de asma. Entonces trato yo de cambiar eso, ¿no? Y este algoritmo me parece muy bueno, ¿no? Entonces, acá ya no necesito espirometría. Y yo, no, ojo, yo nunca me había hecho espirometría hasta el 2015. Nunca. Lo único que sí me hice es flujometría, pero mucho tiempo después, ¿no? Años después, ¿no? Pues en el Serum, ¿no? Porque para probar esos estudios que hice, ¿no? En el Serum, eso fue en 2002, 2003, ¿no? Y yo tuve la crisis en el internado, que fue 2000, ¿no? Entonces, la primera espirometría que me hago fue en el 2015, ¿no? Sin embargo, no necesité una espirometría porque me dio una crisis severa para yo saber que tiene asma y usar tratamiento para asma. Entonces, solamente ustedes hacen espirometría, si pueden hacerlo, si tienen menos de 5 de estos, ¿no? Entonces, si los síntomas son repetidos, son variables, no hay otro síntoma de otra cosa, entonces es muy probable que tenga asma y démosle tratamiento. Lo peor que puede pasar es que no mejore, pero ganan bastante y el paciente le va a agradecer mucho si el paciente mejora, porque a ustedes no les va a llegar con 3 semanas de enfermedad, ¿no? Acá yo se les he puesto simplemente el tiempo por un tema académico, ¿no? A pacientes vienen con más tiempo de enfermedad. Ya les dije, ¿no? El paciente que me vino en consultorio con 1 año de enfermedad con tos, pero en ese caso no era asma, sino era tos por IECA, ¿no? O inadecuadamente estaba siendo tratado con inhaladores. Esto está de libre acceso, los accesos lo pueden googlear, si no se los dejo después en la descripción del video cuando cuelgue la videoconferencia, ¿no? Y esto es frecuente, sí, ¿no? Esto es las mismas estadísticas de Loaiza. Acá lo usé para rinitis, pero acá vamos a usarlo para asma y para EPOC, ¿no? Si ven acá la suma, casi 5.000 pacientes. En 12 meses, 400 por mes son 16 pacientes con enfermedad bronquial por día. Entonces, sí es frecuente esta patología, ¿no? Entonces, ¿qué les pregunté? Era si a ustedes, a los que respondieron, si alguna vez le habían sido diagnosticado de asma. Pocos, solo 2, 12%, dijeron que tenían diagnóstico de asma, ojo, ¿no? Diagnosticado por un médico. Y de este, miren, ¿no? Tenía un asma no controlada, los síntomas los tenía más de una vez por semana, todo el mes, de todo el año, y una vez en el 2019 fue emergencia. Entonces, a estas alturas, un estudiante de medicina debe tratarse o debe ser bien tratado del asma, ¿no? Entonces, acá lo más probable es que no esté usando corticoides inhalados. Pero lo más interesante fue la otra pregunta. Entonces, si no tenía el diagnóstico de asma, le pregunté por síntomas respiratorios, ¿no? Entonces nadie dijo sibilancias. Entonces eso tiene buena sensibilidad
pero hay especificidad un poco baja. Pero 11 dijeron todos, en mayor o menor grado, mayor o menor frecuencia, pero 4 de esos 11 dijeron todos los meses de invierno. Disney a nadie, opresión de pecho 1. Pero esto no es lo más interesante, ¿no? Ven acá que hay síntomas respiratorios, subagudos o crónicos probablemente, y les pregunté tratamientos, ¿no? Y lo interesante fue esto, que en el 2019 una persona recibió tratamiento con corticoide inhalado que no había sido diagnosticada con asma. Entonces, lo que les dije, ¿no? ¿A qué paciente o qué médico receta corticoide inhalado a un paciente que no tiene asma? No creo, ¿no? Paciente que tiene rinitis, reflujo, no le recetas corticoides inhalados. Pero otra cosa interesante es esta, ¿no? Y que se acuerdan algunos. 5 personas le habían recetado en la niñez salbutamol o corticoides inhalados. Nuevamente, acá no es porque tenía, perdón, lo más probable es porque alguien le encontró sibilancias. Pero no les dijeron que tenía asma. No sé quiénes eran esas 5 personas. Pero si hacemos una suma, ¿no?, de diagnosticados, y yo diría acá, con un 95% de, en esa época al menos, de exactitud que estas personas tenían, al menos en la niñez, asma, ¿no? Pero como el asma no se cura, probablemente tengan asma leve, síntomas de asma leve, que no sé si algunos seguirán usando, por lo menos uno sí ha seguido usando salbutamol y corticoides inhalados, y todavía prednisona, ¿no? Y la prednisona se usa para una crisis. Sale 41%, es algo frecuente, ¿no? Entonces el asma lo que es frecuente, pero nuevamente yo digo que es subdiagnosticado. Y peor aún, es subtratado, ¿no? Entonces estas 2 personas, no debe ser permitido, ¿no?, que un paciente con asma tenga tantos síntomas, ¿no? Y peor, todavía tenga una crisis que lo lleve a nebulizarse emergencia. Entonces, nuevamente, repasando la pregunta que les hice, el diagnóstico más probable de este paciente es asma bronquial. ¿Por qué? Porque tenía sibilancias al examen físico, tenía síntomas recurrentes en la niñez, le recetaron nebulizaciones, salbutamol, era reversible. Los síntomas eran variables, ¿por qué? Porque era más en la noche y tenía tos crónica, ¿no? Entonces, lo más probable es que tenía asma. Y esto también me llamó la atención. Entonces, ya, si diagnosticas asma, acá obviamente los 7 van a diagnosticar, perdón, van a recetar corticoide inhalado, ¿no? Y acá los 7 recetan corticoide inhalado. Los 7 también recetan salbutamol inhalado, pero 6 personas recetan salbutamol inhalado sin diagnóstico de asma, no tiene mucho sentido, ¿no? Y acá peor tampoco, también, ¿no? Corticoide oral en alguien que no tiene asma, no. ¿Por qué? Porque acá pueden falsear los diagnósticos, ¿no? Ya mencionamos temprano, ¿no? Una persona con asma, y si toma prednisona, va a mejorar. No hay duda. Aún así no está en crisis, va a mejorar, porque es un antiinflamatorio. Es inclusive más dosis que el corticoide inhalado, va a mejorar. Pero el problema es que lo estamos exponiendo, ¿por qué? Porque el asma es una enfermedad crónica, va a ser recurrente. Entonces el paciente va a tener ese aprendizaje. Yo tengo síntomas respiratorios y mejoro con prednisona. Por lo tanto, cada vez que tenga síntomas respiratorios, como mi médico me recetó prednisona y me mejoré, ese debe ser el tratamiento. No, ese es el tratamiento de la crisis de asma. No es el tratamiento del asma bronquial. El tratamiento del asma bronquial, ya lo hablamos temprano, es corticoide inhalado. Y si el paciente tiene asma moderado o severa, va a usar corticoide oral y lo van a exponer a diabetes, lo van a exponer a todos los efectos secundarios de los corticoides sistémicos que no se ven con el corticoide inhalado. Entonces, el primer paso ya lo tenemos claro, es una tos persistente más de 3 semanas y de acuerdo a la guía británica de manejo de asma, se define como asma sospechada o alta sospecha de, o alta probabilidad, perdón, acá el término está combinado, alta probabilidad de asma bronquial. Entonces el manejo es tal cual. Es corticoide inhalado con o sin salbutamol inhalado y ver la evolución. Entonces, para concluir estos primeros 2 casos. Este
Un paciente es un paciente con tosedor persistente que debe tratarse como un tosedor crónico. Sin signo de alarma, debemos pensar en asma o reflujo. Y si no tiene síntoma de pirosis o síntoma de reflujo, debo pensar en asma. Si no es ninguno de los dos, ya voy a otros, a pensar en otros diagnósticos que son más raros. La espirometría no es difícil de analizar. Solamente deben ver patrones. Entonces, el primer patrón es el obstructivo. ¿Cuáles son las características, les pregunto, del patrón obstructivo? El patrón obstructivo, ¿cómo se caracteriza? Espirométricamente, ¿no? Con la espirometría. Lo que hablamos de los parámetros de espirometría, que eran tres nada más, ¿no? Bueno, hasta cuatro si usamos el flujo expiratorio pico. Fátima dice, el patrón obstructivo, claro, es solamente para comenzar primero a analizar la relación BEF1, capacidad vital forzada, menor de 70% o menor de 0.7. Y si el paciente está sintomático, muy probablemente el BEF1 sea menor de 80%. Y si va más allá, el flujo expiratorio pico también menor de 80%. Entonces, ahí defino un patrón obstructivo. Solamente necesito uno, dos valores y la relación. Nada más. No necesito más, saber más cosas. Y el patrón restrictivo, lo único que es la capacidad vital forzada disminuida menos de 80%. Que pueda haber un patrón mixto, lo puede haber. El manejo sería más del patrón obstructivo porque el patrón restrictivo, salvo que sea fibrosis pulmonar primaria, no tiene tratamiento. ¿Y cómo hago el diagnóstico de asma? Ya lo vimos, ¿no? Es de acuerdo a GINA y de acuerdo a guía británica. Yo les sugeriría que usen la guía británica porque no siempre van a tener espirometría. Entonces, de acuerdo a GINA son síntomas variables. ¿Cuáles son los cuatro síntomas y o signos de asma? O los tres signos adicionales además de sibilancias o síntomas. Les pregunto. O sea, ¿en qué casos deben pensar en asma, no solamente sibilancias? Fátima dice, tos o presión de pecho. Y una más que es DIS, ¿no? Exacto, Dorothy dice disnea sibilantes, tos y presión de pecho, muy bien, ¿no? Entonces, en esos casos, la variabilidad es, si es más en el día, más en la noche, más en la mañana, esa variabilidad indica que hay obstrucción intermitente. Eso es característico del asma. Y lo otro es reversibilidad, ¿no? Que revierta con broncodilatadores, ojo, pero también con corticoides inhalados. Obviamente, la reversibilidad con broncodilatadores es mucho más rápido, es en el momento, pero la reversibilidad con corticoides inhalados todavía es en 4 semanas. Tenemos que esperar. Pero ustedes se van a dar cuenta, cuando ven corticoides inhalados, alguien tiene sospecha de asma, el paciente va a venir, no solamente va a mejorar el BEF1, el paciente se va a sentir mejor. Pero si no tienen espirometría, entonces debo usar la guía británica y definir alta probabilidad. Y son estas cuatro características, ¿no? Cualquiera de los síntomas que ya mencionaron, tos, disnea, presión de pecho, sibilancias, con más frecuencia es tos, los que pacientes que le van a venir es más con tos, más que con disnea, porque disnea va a emergencia. O presión de pecho, generalmente se lo digo porque yo soy asmático y sí he tenido todos estos síntomas. Generalmente es al inicio. Es lo primero que a mí me aparece cuando, antes de la tos, antes de la disnea, cuando los bronquios se van cerrando. Y es como que algo te oprime el pecho y no te deja ingresar el aire. Ya cuando va avanzando aparece la disnea, luego aparece sibilancias y la tos aparece más todavía cuando el bronquio está más cerrado. Y a veces, inclusive a veces no hay tos, ¿no? La tos aparece ya cuando esto aparecen ya secreciones, etc., ¿no? Lo otro es recurrencia, que es que venga acá, sobre todo cuando hay los alergenos, que es generalmente en invierno, ¿no? Siempre los asmáticos se descompensan en invierno o cuando hay cambio de clima o cuando hay exposición a polvo, etcétera, ¿no? Entonces se ve esa recurrencia.
Lo otro es la variabilidad también durante el día, que se puede estimar con flujometría. Si van a tratar pacientes con asma, sugiéranle que tengan su flujómetro para que se la midan. Miran la flujometría, esa es otra habilidad, hay que enseñarla también, para detectar estos cambios antes de que aparezcan los síntomas. Porque ahí puede empezar a usar rescate, no esperar a que haya disnea y tengan que ir a emergencia. Y el tratamiento de este caso es con corticoides inhalados porque tiene sospecha y ver la evolución, ¿no? En este caso, obviamente, saben que es mi caso, obviamente hubo mejoría. Se pudo diagnosticar asma, ¿no? Sin necesidad de espirometría, porque ahora vamos a ir ya a analizar el último caso, que es ya manejo, ¿no? Manejo de corticoides inhalados. Entonces, este es el tercer caso, y es un paciente con asma declarada, pero que usa solamente salbutamol condicional, cuando hay síntomas y cuando hay ejercicio. La última vez que usó fue un mes previo a este episodio. Y miren lo clásico, ¿no? Lo que les decía, ¿no? A veces cuando no mejora con salbutamol, toma prednisona y mejora. Nuevamente tenía tos productiva, sibilancias roncantes, apremio nocturno, y que no mejoraba con salbutamol, no hay fiebre, no hay disnea, o sea, no es una crisis, pero está sintomática. La crisis se define con disnea. El examen físico, en ese momento no había sibilantes, pero y no había taquipnea, pero lo que le molestaba era los síntomas respiratorios, ¿no? Entonces les pregunté qué hacían y la mayoría respondió corticoide inhalado, o sea, baja dosis o dosis media, correcto, o algunos respondieron con beta 2 agonistas. Ojo, acá los que respondieron corticoide oral, no. El corticoide oral solamente es para manejo de crisis, nada más. Crisis es disnea, no solamente sibilancias, es falta de aire. Y ahí es tratamiento con nebulizaciones con salbutamol y corticoide inhalado. Y después, si el paciente no recibía corticoide inhalado, darle corticoide inhalado. Por eso la respuesta correcta es esta. Y que siga continuando el salbutamol, ¿no? Condicional, de todas maneras, ¿no? Entonces, el problema del paciente es asma bronquial, ya lo tenemos claro, pero no es crisis, ojo, pero debemos darle un apellido. ¿Y cómo se saca esto? Es de acuerdo, esto es del GINA, es evaluar el grado de control del asma. Y son cuatro preguntas puntuales. Preguntarle si tiene síntomas diurnos más de 2 veces por semana. En este caso, el paciente tenía casi todos los días, las 3 semanas. Algún despertar nocturno, todas las noches te descompensaba, también tenía. Necesidad de usar medicación más de 2 veces por semana, también, porque todos los días tenía síntomas. Y alguna limitación de la actividad debido al asma, probablemente actividad física no, ¿no? Pero le molestaba. Entonces, si tiene 3 de 4, o 3 o 4 de estos, es un asma no controlada. Entonces, el diagnóstico es asma bronquial no controlada, no es crisis asmática. Entonces, el tercer paradigma que quiero erradicar es este, ¿no? Es que, y no lo digo yo ahora, lo dice ya las guías actuales, pero yo sí, por la experiencia que tengo de ser asmático, yo cumplía, digamos, criterios de asma leve intermitente, pero tenía síntomas frecuentes, ¿no? Entonces, solamente cuando empecé a usar corticoides inhalados, es que ya no tenía síntomas. Y al inicio, ¿no? Yo tuve temor en usar corticoides inhalados, ¿no? Por siempre algo nuevo, ¿no? Alguien tiene siempre temor a los cambios, ¿no? A lo nuevo. Entonces, a lo que te decían, bueno, el hecho de la candidiasis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenía que usarlo. Solamente una vez usé prednisona. Me mejoré, sí, pero me dio una dispepsia horrible que nunca más preferí usar prednisona en mi vida, ¿no? Pero no usarla nunca más, ¿no? Desde ahí uso solo corticoide inhalado. Entonces, es otra cosa. Aún yo cumpliendo criterios de asma leve, ¿no? Comencemos ahora con los objetivos. El objetivo terapéutico de manejo de asma no es solamente disminuir los síntomas. Comencemos desde abajo. El objetivo terapéutico de manejo de asma es evitar que el paciente se muera de una crisis asmática. La mayoría no ocurre, pero puede ocurrir. Pero también debemos prevenir complicaciones y daño crónico. También está demostrado que el EPOC puede desencadenarse por un asma no controlada, no tratado adecuadamente.
Otro objetivo, esto ya es ya por los síntomas, ¿no? Bueno, antes de esto debería venir prevenir exacerbaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las exacerbaciones te producen ausencia laboral, ¿no? Ausencia escolar, en caso de niños, te afectan la calidad de vida. Entonces, el objetivo global debe ser todo esto, ¿no? Y, bueno, intrínsecamente es reducir o desaparecer los síntomas, ¿no? No solamente la disnea, los sibilantes, todos los síntomas, incluyendo la tos. Y Algina, desde el año pasado, en base a muchos estudios randomizados, metaanálisis, revisiones, ya lo pone acá claro, ¿no? Algina ya no recomienda salbutamol como monoterapia. ¿Por qué? Porque está demostrado que los corticoides inhalados previenen exacerbaciones. Acá está, ¿no? Tratamiento, todos los pacientes con asma deben recibir tratamiento controlador con corticoide inhalado a baja dosis, ¿no? A baja dosis, porque esto controla mejor los síntomas y disminuye el riesgo de exacerbaciones graves que pueden llevar a muerte. Entonces, acá ven que puede usarse dos cosas. Yo preferiría, y más barato es, usar corticoide inhalado regular, o también ya hay genérico de corticoide inhalado con broncodilatador de larga acción, que es el salmeterol, todos los días. Y salbutamol condicional, si eso va a seguir, ¿no? Pero ojo, no es solo salbutamol, es corticoide inhalado. Y si el paciente tiene ya más dinero, una combinación buena es el corticoide inhalado, que es dudesonida con formoterol. La ventaja del formoterol con el salmeterol es que su efecto de acción es rápida. Entonces acá el paciente lo usa como rescate, pero también lo usa como controlador. Pero no hay genérico de eso. Eso todavía es de marca y es caro. Entonces no vamos a poder usar este fármaco. Entonces simplemente usan corticoides inhalados, ¿no? Cualquiera. Vamos a ver cuáles tenemos, ¿no? Y mantenimiento, si se puede, ¿no? Corticoide inhalado con formoterol, si no, está la pregunta. Eso es lo que, el cambio. Ese es el cambio que ya está establecido en el GINA desde el año pasado. Esta guía salió en junio del año pasado. Yo la leí para una presentación, o la que puedan ver grabada, de crisis asmática que hice el año pasado. Entonces la guía, el GINA y también todas las guías ya desde el año pasado recomiendan que todo paciente con asma debe recibir corticoide inhalado. No salbutamol solo. ¿Por qué? Nuevamente, porque ya está demostrado lo que está acá leyendo. El paciente asmático que no recibe corticoide inhalado controla poco los síntomas. Lo que yo les decía que me pasaba antes, ¿no? O sea, yo me defino como, o sea, siguiendo las definiciones del GINA, como un asma leve intermitente. Pero todos los inviernos me descompensaba. Entonces decidí usar corticoide inhalado, a pesar que la guía no lo recomendaba, y me cambió, ¿no? O sea, estuve hasta 3 años sin usar salbutamol, lo que podía usarlo todos los inviernos. Y necesidad de salbutamol son exacerbaciones leves. Entonces ya, con todos los estudios que han habido hasta antes del 2019, el GINA ya vio la evidencia y no había discusión, ¿no? Aunque sí habían varios comentarios, ¿no? De que algunos, no había un consenso, pero varios decían, ¿no? Hay que usar corticoides inhalados, pero como no había estudios, la gente quiere basarse siempre en medicina basada en evidencias, perfecto, ¿no? Pero como no había estudios, ojo, el hecho de que no exista una evidencia no quiere decir que no sea real, ¿no? No exista el... Simplemente es que no se hizo el estudio diseñado para eso, para resolver esa pregunta. Pero ya se hizo y ya por eso el GINA ahora recomienda. Y te lo dice claro, acá, textualmente, lo pueden leer ustedes. Ya no recomienda iniciar tratamiento con salbutamol en monoterapia. No, punto. Usar tratamiento controlador con corticoide inhalado. Porque disminuye el riesgo de exacerbación grave y controla mejor los síntomas. Ojo, estamos hablando de asma no controlada. Nuevamente, acá no estamos hablando de crisis asmática. La crisis asmática es otra cosa. Por eso acá dice salbutamol según sea necesario.
no dice solamente corticoide inhalado. Dice corticoide inhalado y salbutamol según sea necesario. Esto previene las exacerbaciones y controla mejor los síntomas. Eso es lo que quiere decir la guía. Ahora, en resumen, todo paciente con asma debe recibir corticoide inhalado, por lo menos desde el inicio, por lo menos hasta que controle síntomas y ya no necesite usar salbutamol. Y ver riesgo-beneficio, ¿no? Los estudios, algunos duran un año, algunos duran 3 años, más años, ¿no? De uso de corticoide inhalado. Pero la guía recomienda evaluar cada 3 meses, ¿no? Entonces, esto es lo que ha cambiado. Y va con esto, ¿no? Que desde mismo Gina los pasos, ¿no? El paso 1 antiguamente decía salbutamol PRN, nada más, ¿no? Ahora acá dice corticoide inhalado, baja dosis, cada vez que se toma el salbutamol o con salbutamol adicional, ¿no? Y acá es el, si tienen dinero, pueden, si el paciente tiene dinero, puede usar formoterol corticoide inhalado. El paso 2 no cambia, es corticoide inhalado igual a baja dosis o el formoterol corticoide inhalado. Y ustedes deben saber hasta acá, por lo menos. Deben manejar hasta el paso 3. Paso 4 y 5 ya debe ser de especialista, ¿no? Pero ustedes deben manejar paso 1, paso 2, usar corticoide inhalado sin miedo. Sin miedo. Y en niños sí pueden usar Montelukast, pero no tiene tanta evidencia como los corticoides inhalados, ¿no? Solamente se usa si el paciente no mejora con corticoide inhalado. Y estos son los corticoides inhalados que tenemos, ¿no? Excepto la ciclesonida, ¿no? Ciclesonida no hay, pero hay beclometasona, budesonida y fluticasona cualquiera. Las dosis son estas. El estándar viene de 250 de beclometasona, fluticasona viene de 250 también, y budesonida viene de 200. Si es dosis baja, acá es 400, son un disparo en la mañana, un disparo en la noche. Si es de 500, acá es igual a un disparo en la mañana y uno en la noche. Y si es dosis intermedia, ya es el doble, ¿no? Nada más. Y a dosis alta, como les digo, ya para el manejo especialista. Fluticasona generalmente no viene sola. Y la que viene sola es de marca. Y viene asociado a salmeterol, ¿no? Entonces, fluticasona sola generalmente no se usa, ¿no? Más van a usar budesonida y beclometasona. Lo único que tienen que saber es, esto es 200, y este 250. Usar uno o dos disparos cada 12 horas. Pueden aumentar hasta acá, si la dosis de acá es 1000, sería 500, 500, no es 1000, es cada 12 horas como máximo. Pero ojo, el hecho que el paciente no mejore con esta dosis de corticoide inhalado no quiere decir realmente que tienen que necesariamente mandarlo al especialista. Vamos a ver por qué no funciona generalmente, y esta es la última parte de la charla, un inhalador. Es porque no se usa adecuadamente. Entonces les pregunté cuál es la forma más efectiva de usar un inhalador estándar, que es el MDI o microdosificador en asma bronquial, en un adulto adolescente. Varios respondieron, no sé, uno dijeron dentro de la boca y otros a dentro de la boca, no. La forma más efectiva es con aerocámara. Y no les voy a decir por, o sea, y les voy a decir, perdón, más adelante cómo y por qué. Entonces, el cuarto paradigma que quiero erradicar es este, ¿no? Es que el trabajo del médico cuando ve un paciente con asma debe terminar solamente escribiendo la receta del corticoide inhalado, la receta del salbutamol o la prednisona si está en crisis, ¿no? No, ahí no debe acabar. Como les mencioné cuando vimos, repasamos los 6 pasos de la prescripción razonada en manejo de asma, este es el cuarto paso. El quinto paso acá es muy importante, que es dar instrucciones. Entonces, vamos a ver este video.
Entonces, este es el grado extremo de no usar bien el salbutamol, el inhalador, ¿no? Yo les voy a presentar casos más adelante, casos reales. Estas son todas las formas que tenemos acá en el Perú de usar medicamentos inhalados, que es este, el estándar, que es el MDI. Esto es solamente en inhaladores de marca, solo en tiotropio. Esto es el inhalador que le digo que es combinación de budesonida con formoterol, la marca es Invicor. Pero este es un turbohaler que no necesitas coordinar el disparo como si en el MDI. Acá es un inhalador de polvo seco, lo único que se hace es girar esta rosca. La dosis se carga con un clic y lo único que tiene que hacer el paciente es ponérselo en la boca y aspirar. Nada más. Y esto es algo similar, se llama Discus. Como ven acá, esto es combinación de salmeterol con fluticasona. Similar, ¿no? La dosis acá se carga no con girando esto, sino se carga con palanca, ¿no? Esta palanca se jala y se carga la dosis y lo que tiene que por acá es aspirar, ¿no? Esto también no necesita coordinación y es una forma, digamos, más efectiva de aprovechar el medicamento, ¿no? Porque van a ver que el inhalador no se usa adecuadamente y van a ver evidencias en otros países inclusive. Esto es una paciente, la paciente me permitió filmarla para usarla en términos docentes. Es una paciente que vimos por primera vez, venía de, no me acuerdo si de emergencia o de otro consultorio, que era asmática y le recetaron, van a ver ahí el inhalador, es un seretide, pero en MDI, es lo que vieron es salmeterol fluticasona de marca, ¿no? Ojo, ¿no? O sea, y eso no dan por sí, ¿no? La paciente la compró y le dijeron úselo, pero me vino a mí a consultorio, ese es el consultorio de Loaiza, porque seguía con síntomas, ya miren, un mes, ¿no? Entonces lo que hice primero fue evaluar cómo usaba el inhalador. Entonces van a ver, y si pueden escuchar un poco mi voz y la de ella, pero lo que quiero que vean es el inhalador. Enfoquen su vista en el inhalador. ¿Qué observaron en el inhalador? Espero que hayan podido ver el video bien. Tiene una fuga. No, no es una fuga. Todo salió por la nariz. Sí, casi todo, parte salió en la nariz. La señora lo usó en la boca de frente, ¿no? Y vieron que se escapó primero cuando disparó al inicio por encima del inhalador. Acá, ¿no? Usemos este ejemplo. Por acá, esto es un tubo abierto, ¿no? Acá hay aire, ¿no? O sea, si uno sopla por acá, por acá sale aire. Entonces, si yo soplo, lo que yo disparé lo de la boca va a salir por arriba. Pero lo interesante, además, que pasó es lo que dice Fátima, ¿no? También, ya, lo poco que se quedó en la boca, lo botó por la nariz, ¿no? Entonces, como dice Dorothy, nada de medicamento ingresó a donde debe ingresar, que es a los bronquios. Entonces, y eso no hay forma de saberlo si no es haciendo que el paciente demuestre o nos demuestre cómo usa el inhalador. Y esto ya está estudiado. Esto es varios estudios cross-sectional y randomizados. Y acá evalúan cómo se usa el MDI con espaciador o aerocámara. El resto de inhaladores, turbohaler, discus, estos no tenemos acá. Y acá esto es la frecuencia de errores con cada dispositivo. Y si ven acá lo que usamos nosotros más frecuentemente son el MDI, sea solo o sea con aerocámara, miren. Sin aerocámara tienen 87% de errores en estos estudios
y acá casi 90% de errores, y en algunos estudios llegan hasta 100%. Entonces, si el inhalador se usa incorrectamente, obviamente el paciente no va a mejorar. Y si usa el inhalador con espaciador, el error baja a la mitad. Todavía hay. ¿Por qué? Porque el paciente puede hacer lo mismo. Si hace lo mismo, si el inhalador lo dispara en la aerocámara y el paciente no aspira, sino sopla, va a salir igual, como vieron, como salió la señora cuando hizo la por arriba, ¿no? Entonces, ¿puede con el espaciador también usarse mal? Sí, pero menos frecuentemente. Y similar por ahí con el turbohaler, con el discus, acá 60%. Es menos, pero el MDI en la boca es pésimamente usado. Y ahí lo han visto simplemente en una paciente. Todos los pacientes que yo veo con asma, no les voy a poner acá videos porque no grabo a todos, porque algunos obviamente no permiten. Pero a veces ayuda también a grabar porque yo les demuestro allí, ¿no? Les demuestro nuevamente el video y les digo, mire señora, mire lo que ha pasado. Y se lo enseñé a la señora después, ¿no? Mire, todo el medicamento, el inhalador que le ha costado 150 soles, lo está botando. Nada se está yendo a su pulmón. Está desperdiciando dinero y aparte no se va a mejorar, ¿no? Entonces esto ya está demostrado, el inhalador no se sabe usar. Estas son las aerocámaras. Estas son especiales porque tienen válvula, que permite la válvula que no se escape para ningún lado el medicamento. Todo se queda acá y solamente tiene un flujo unidireccional. Solamente cuando el paciente aspire, el contenido va a ir en una sola dirección. No va a soplar, o sea, no se va a perder. Obviamente esto es más caro. Lo que tenemos acá generalmente son estos, que son simplemente, o sea, no tienen válvula. Entonces ahí tenemos que enseñar muy bien a que el paciente aspire y no sople. Porque si no aspira, tampoco sirve. Si sopla, todo se va a ir afuera. La idea del medicamento inhalado es que llegue a donde debe llegar, que es al tejido pulmonar, a los bronquios. Entonces, otra cosa que no nos enseñan o que aprendemos por osmosis es ya, uso aerocámara, pero ¿cómo uso la respiración? Entonces, esto es el depósito promedio pulmonar, o sea, el depósito del medicamento en el pulmón en promedio. Y estos estudios son en niños, ¿no? Porque la mayoría de asmáticos se han hecho en niños, ¿no? Estudios del 94 hasta el 2007. Entonces, acá ven que el patrón respiratorio es tidal, que significa que es inspiración, expiración, inspiración, expiración, ¿no? Y la mayoría acá con máscara. Y el promedio, miren, 1%, 5%, 10%, lo máximo por aquí en un estudio, volumen tidal, 28%. Es poco. Pero miren, si yo hago que el paciente respire una sola vez, una sola, única respiración, sube a 41%. Y acá también, y más aún, si el paciente retiene la respiración, el porcentaje aumenta. Y es algo lógico, no es algo lo que hizo la paciente. Si yo hago que el paciente tome aire para aspirar el medicamento, y luego le digo, con la aerocámara me refiero, y luego le digo que bote el aire, va a botar el medicamento. Entonces, no va a retener el líquido. Lo principal que debe ocurrir es que el paciente aspire el medicamento y lo retenga. ¿Para qué? Para que vaya al tejido pulmonar y se quede ahí y haga efecto. No es que haga volumen tidal, no es. Eso es una mala, mala costumbre, digámoslo así, ¿no? Quizá en niños no van a entender, ¿no? No van a entender que tome aire y lo aguante. Entonces, bueno, si el niño no entiende, es menor de 2, 3 años, ya pues no queda otra que algo, aunque sea 10%, se retenga, ¿no? Pero si el niño entiende, es mejor porque más medicamento se va a quedar en el pulmón. Entonces, está demostrado acá, ¿no? Y otra cosa, ¿qué es lo que le pregunté? ¿No? Me encuentra, al inicio puse respuesta correcta solamente la aerocámara con boquilla, que es la que yo recomiendo, versus aerocámara con máscara, y por eso no les he puesto ninguna aerocámara con máscara. ¿Y por qué? Esto es un estudio
que evaluó el, acá está, ¿no? El depósito total en pulmones o en vía aérea del medicamento cuando la aerocámara se usa con máscara o con boquilla, en niños también, ¿no? Entonces, vean acá el tejido en pulmón, perdón, las concentraciones en pulmón cuando uno usa máscara es menor, acá está FaceMac, blanco, que cuando uno usa boquilla. Claro, no es tanto, pero es una diferencia importante. Y eso es en compensación, ¿por qué? Porque la mayoría en la máscara, cuando usa máscara, se queda en la cavidad, en la orofaringe. A diferencia de la boquilla, ¿por qué? Es algo lógico también. Cuando uno usa boquilla, el flujo es lineal y más rápido. Entonces pasa más rápido y bypassea, ya no va a la cavidad oral. En cambio, con la máscara, el flujo es más amplio y se queda más, y acá está la demostración, se queda más en la cavidad oral. Y no solamente en la cavidad oral, en tejido extrapulmonar también, la cara, etcétera, etcétera. También ocurre con la boquilla, pero es menor. Y también queda en el espaciador también, ¿no? Entonces no se absorbe todo, no se usa todo, pero lo que se usa más es cuando lo usan con boquilla. Y van a verlo con un ejemplo. Pero, ¿por qué el paciente no sabe usar inhaladores? Es por esto. Este es un estudio que evaluó instrucción del médico. Ojo, ¿no? Esto es un ensayo controlado, ¿no? O sea, para un estudio. Es alguien que se preocupó por enseñarle una, dos y una tercera vez. Entonces, ¿qué observaron? Miren, en el total, esto con todas las formas de dar este medicamento inhalado, ¿no? El MDI que ya vieron. Y miren, con una primera enseñanza, 60% todavía hay error. Pero si vuelvo a enseñar, el porcentaje baja, una segunda oportunidad a 23%. Y si hago una tercera evaluación y por lo tanto una tercera instrucción o enseñanza, ya es casi 100%, perdón, casi no hay errores, 6% de errores. ¿Qué quiere? ¿Y esto de quién depende? De los médicos, de nosotros. No es que la primera consulta yo digo, ah, ya, el paciente va a ser un experto y en usar inhalador. No, 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 no es, no ocurre eso. No ocurre. Probablemente el médico de la paciente que vimos nosotros sí haya hecho su trabajo y le explicó, ¿no? Use el inhalador así, asá, etcétera, etcétera. Pues la paciente no entendió y no lo usó bien por eso. Entonces nosotros le dimos una segunda instrucción con aerocámara y van a ver cómo usa el inhalador más adelante con aerocámara. Y en MDI y todo similar, ¿no? Error. Baja el error con una segunda educación y con una tercera educación baja más el error todavía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Educar cada vez que veo al paciente, que me traiga su inhalador, que me traiga su aerocámara, para ver cómo lo usa. Y hasta un niño puede usar, ¿no?, una aerocámara con inhalador. No es algo difícil con boquilla, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la paciente ya a la segunda consulta que le enseñamos después de ese primer video que ustedes vieron, que usó mal el inhalador. Nosotros le enseñamos cómo tenía que se compraba una aerocámara, cómo tenía que usar la aerocámara, y lo fue a usar a su casa y vino una semana después para evaluarla y también evaluar sus síntomas, ¿no? Entonces van a ver cómo usa el inhalador y también si pueden escuchar lo que ella dice, la diferencia que encuentra cuando usaba mascarilla, porque ella usaba el inhalador también, la aerocámara, perdón, también con mascarilla, ¿no?
Ya, ¿qué diferencias encontraron? Pudieron ver, si pudieron ver el video bien y pudieron escuchar algo, ¿qué diferencias encontraron cuando usó el inhalador en la boca? Ahora que usó el inhalador con aerocámara y con la instrucción también de que retenga el aire, ¿no? ¿Qué consideran que fue mejor? Ya votaba al inicio. Diana dice si no respiró hondo. Ya. Claro, ¿no? En primer lugar, la paciente ya no sopló, sino. La aerocámara permite eso, ¿no? Permite que el medicamento se contenga acá y si el paciente no sopla, no se va a ir como lo vieron en el primer, en la primera vez que usó el inhalador. Si no sopla, no se va a ir por acá. Entonces, si se queda acá, va a aspirarlo, ¿no? Entonces, Dorothy dice que el medicamento ingresó. No sé si pudieron percibir, el medicamento era como un polvo medio opaco y cuando ella aspiró, desapareció de acá, desapareció de la aerocámara y obviamente pasó a su, con un flujo directo, pasó a su vía respiratoria. Sí, se escuchó. ¿Qué dijo la señora? Yo que le pregunté. A ver, la señora y hacía ademanes, ¿no? Yo le preguntaba, claro, Diana dice, sentía que era diferente, sentía que se abría, sentía que entraba el medicamento, a diferencia definitivamente cuando lo usaba en la boca y a diferencia cuando lo usaba con la mascarilla, porque ella también un momento llegó a usar porque le vendieron, en la farmacia te venden así, pues, ¿no? Le vendieron la aerocámara con mascarilla, que es para niños. Entonces yo le dije que vaya a comprar, consiga una aerocámara con boquilla. Entonces ella lo dice ahí. Ahí fue la primera vez que usó la aerocámara con boquilla. Pero aún así mejoró cuando usó el inhalador con aerocámara con mascarilla. Pero ella percibió mejor que el medicamento entraba más a los bronquios que con la mascarilla. Y se ve acá, se ve también en el flujo del aire, en el flujo del medicamento que entra más, ¿no? Entonces, y eso cambia, ¿no? Eso hace aprovechar más el medicamento. Entonces, un paciente que no mejore con corticoide inhalado no quiere decir realmente que tenga que subirse la dosis o yo tenga que derivarlo al neumólogo. Lo que tengo que revisar es esto. Esa paciente, si yo no evaluaba, estaba usando teóricamente dosis moderada alta de salmeterol fluticasona. Pues el siguiente, y no mejoraba, seguía con disnea. Teóricamente el siguiente paso era derivar, bueno, yo sí puedo manejar un poco más porque sí tengo experiencia en manejo de asma, estos pacientes que no mejoran. Pero otro médico probablemente lo deriva al neumólogo. Algo que se podría corregir simplemente en dos consultas. Estas han sido tres consultas, ¿no? La primera fue la del inhalador que usaba mal. Ahí le expliqué usar aerocámara, pero ella lo usó con boquilla. Vino una segunda vez, pero ya sin molestias, sin síntomas. Y una tercera vez vino ya con esa aerocámara con boquilla. Y sin explicarle mayor cosa, ella lo usó bien, ¿no? O sea, le expliqué dos veces nada más, ¿no? Entonces ven que usa mejor la aerocámara con el inhalador. Y más o menos se ve lo que vimos en el estudio anterior, ¿no? En la primera evaluación tenía error 100%. En la segunda evaluación, que sería esta, ya es muchísimo. La primera vez que le dije que use el inhalador con aerocámara, que no inspiró profundamente. Y la tercera enseñanza fue que en ese mismo momento ella repitió que es que aspire profundo el medicamento y ella lo notó, ¿no? Entonces, pero eso nuevamente toma tiempo, ¿no? Y obviamente tengo que saber esto, ¿no? Tengo que verlo, no solamente leerlo, tengo que aplicarlo. Ok, entonces para terminar este caso, el control de asma es que el paciente no tenga ningún síntoma.
el paciente tiene algún síntoma, no es un asma controlada. Cualquiera, no solamente sibilancias, sea opresión, sea disnea o sea tos. Y hay cuatro preguntas que deben hacer, ¿no? Si tiene más de dos veces por semana los síntomas en el día, si despierta en la noche por asma, si usa salbutamol, ojo, ¿no? A veces pasa, ¿no? Un tema de inercia clínica. El objetivo de tener asma nuevamente es no tener ningún síntoma, por lo tanto, no tener necesidad de usar salbutamol. Si el paciente tiene necesidad de usar salbutamol, si quiere una vez acá, bueno, las guías ponen dos veces por semana, yo diría nunca. Una vez por semana no debería ser, salvo que haga ejercicio y sea por ejercicio. ¿Por qué? Porque no es cómodo, se lo digo nuevamente por experiencia propia, no es cómodo tener síntomas. Es incómodo. Entonces, si yo ya hay evidencia clínica, evidencia, perdón, científica, de que el corticoide inhalado me evita que yo tenga síntomas, me evita que yo tenga crisis, usémoslo, ¿no? Entonces, si yo ya detecto, y le tengo que preguntar eso, ¿no? Es una pregunta que no se hace a un paciente con asma. ¿Cuándo fue la última vez que usó salbutamol? ¿Con qué frecuencia lo usa? Y peor, ¿no? Si limita su actividad, es peor, ¿no? Entonces, yo debo tener como objetivo que no tenga nada de esto. Ese debe ser mi objetivo de manejo de asma. Y para eso tengo que usar corticoide inhalado. Acá en el Perú tienen beclometasona, budesonida, fluticasona. La mezcla con salmeterol, solamente con fluticasona y la combinación con budesonide solamente es con formoterol. Beclometasona hay combinaciones con salbutamol. A veces ayuda cuando el paciente no se adhiere mucho al corticoide inhalado sol. Entonces ayuda, ¿por qué? Porque como tiene mezcla de salbutamol, el paciente va a sentir mejoría y ya como que se engancha a usar el inhalador con corticoide inhalado, ¿no? Y lo principal en lo que se tiene que demorar más tiempo y lo que tienen que pedir que el paciente lo haga, que lo demuestre, que es usar el inhalador, que es con aerocámara y con boquilla. Pero ya, si no tiene aerocámara con boquilla, no lo puede conseguir, no lo sé, ya aunque sea con máscara. Pero directamente en la boca ya han visto cómo es que se usa. Y siempre educar y reevaluar. Y esto debe ser un círculo. Educar, reevaluar, reevaluar, educar y ver que el paciente llegue a esto, al control. ¿Ok? Entonces, terminamos. Los mensajes finales es, ¿cómo hago el diagnóstico de asma? Esto es para terminar, ya ustedes mismos van a hacer las conclusiones. Sea por Gina o sea por guía británica. Obviamente les doy la primera, obviamente son síntomas, ¿no? Ya dijeron, los síntomas son tos, disnea, sibilancias, opresión de pecho, cualquiera combinación de esos. ¿Y qué más? ¿Qué otra, con qué otro característica yo tengo que hacer o diagnóstico de asma, sospecha o alta probabilidad de asma? Mejorías y reversibilidad, mejoría con broncodilatadores o efectivamente con corticoide inhalado, pero después. Pero no solamente una mejoría clínica, sino también una mejoría objetiva, ¿no? Una mejoría objetiva con espirometría o flujometría, ¿no? Entonces, el diagnóstico de asma, como le digo, es prevalente sobre todo en niños, pero es subdiagnosticada y no se usa en corticoide inhalado. Si antes no se usaba, ahora las guías te lo dicen. Tienes que usar corticoide inhalado. La guía actual, ¿no? Las guías actuales del año pasado. Clínicas son estas y la prueba, no, ojo, nuevamente, no descartan asma. Ya han visto que tiene baja sensibilidad, tanto la relación BF1, capacidad vital forzada, como la reversibilidad con broncodilatadores, ¿no? Entonces, a veces van a tener que usar, si ustedes tienen alta sospecha, si hay reversibilidad, si hay recurrencia de síntomas, si hay sibilancias en algún momento, no en ese momento del cuadro clínico, sino historia de, pueden hacer prueba terapéutica con corticoide inhalado, si mejora es asma, punto. Y el manejo farmacológico es con corticoide inhalado en todos los pacientes, ojo, todos,
deben recibir corticoanalado con o no salmeterol o formoterol y con o no salbutamol como rescate, ¿no? Y corticoides sistémicos solamente es en exacerbación. No lo hemos detallado acá, lo hemos hablado, pero solamente se usa prednisona, dexametasona en crisis de asma. Y el marcador de crisis de asma es disme. No es solamente tos, no es solamente sibilante. Es disme. Y la educación en el uso del inhalador con aerocámara debe ser continuo, debe preferirse boquilla, sino mascarilla, y siempre decir una sola respiración profunda y mantenerla. Las guías dicen, o los estudios, no la guía. La guía lamentablemente no dice nada de esto. Mantenerla más de 5 o 7 segundos la respiración. ¿Para qué? Para que haga efecto. Y para que se deposite más medicamento en el pulmón, en los bronquios. Ok, entonces esta era lo que les tenía que comentar sobre asma. Les pregunto, ¿qué es lo que han aprendido hoy día en esta... en esta sesión, en esta charla, obviamente que no sabían antes, o que tenían un concepto diferente antes, ¿no? Dorothy dice, la sensibilidad de espirometría para el diagnóstico de asma, que es baja, ¿no? Es menos del 30% y la reversibilidad es menos del 11%, es 11%, ¿no? ¿Algún otro aprendizaje? Natalia, exacto, ¿no? Ya desde 2019 no está permitido, ojo, obviamente si alguien no ha leído la guía del 2019, va a seguir pensando lo mismo, que solamente debe usar salbutamol. No, debe usarse corticoinhalado, cualquiera. Ya ustedes a futuro pueden buscar en el observatorio el mismo ejercicio que se ha venido haciendo con las otras enfermedades, ver cuál es más barata, cuál es más la conveniencia es la misma. Los dos se usan mañana y noche. Tanto fluticasona, budesonida, como beclometasona. Entonces, usar corticoide inhalado. Fátima dice, uso de corticoides sistémico. No, el corticoide sistémico nuevamente solamente es en crisis. Y el corticoide inhalado debe, como dijo Natalia, iniciarse en todo paciente asmático que vemos para prevenir dos cosas. Prevenir sobre todo exacerbaciones graves, pero también previene cualquier exacerbación. ¿Y por qué? Porque controla más rápido los síntomas. A diferencia que el salbutamol es solamente algo condicional, ¿no? Te broncodilata en el momento. Y el corticoide sistémico no, pues no, porque funciona. Nuevamente les repito. Los pacientes que van a tener con asma les van a decir, doctor, pero a mí me hace bien la prednisona. Sí, le va a hacer bien, pero le estás exponiendo a los efectos secundarios de los corticoides, ¿no? Y miren, a mí solamente usé 5 días prednisona y me dio una dispepsia gástrica. Bueno, los pacientes que no tienen ese efecto secundario lo van a seguir usando porque van a encontrar beneficio, ¿no? Se van a sentir mejor por el efecto de los corticoides, ¿no? Pero la dosis es tanta que no, pues, ¿no? Entonces la evidencia te dice que la dosis en microgramos te mejora y es mejor porque es más directo el inhalador, ¿no? Fátima dice adicional, interpretar una espirometría de forma rápida y yo diría práctica. ¿Por qué? Porque no tienen que interpretar tantos números. Solamente son BF1, capacidad vital forzada y la relación. Y si les da la información, el flujo expiratorio pico. Diana dice que el asma es subdiagnosticada. Sí, ¿no? Como vieron en los pocos que respondieron el pretest a las preguntas, si bien solamente hay 2 de los que respondieron que hay asma, pero 5 habían sido inhalados con broncodilatadores y les dieron corticoide inhalado, ¿no? Entonces esos pacientes, esas personas o algunos de ustedes que respondieron eso, probablemente tienen asma, pero nunca nadie se lo dijo, ¿no? Natalia dice que es mejor usar la boquilla que la mascarilla. Parece que da lo mismo. Es similar, pero es un poco mejor. Ojo, no es... Ojo, yo no estoy diciendo que la aerocámara con mascarilla no sirve. Ya vieron que en uno de los estudios era similar
el beneficio y el contenido en pulmón es similar. El porcentaje es un poco mejor de depósito en pulmón con boqui, un 10% más. Y eso quizá puede ser la diferencia en un paciente descompensado. Por eso les digo que es mejor usar con boquilla. Y porque no se deposita tanto en la cara, no se deposita tanto en la orofaringe, ¿no? Y es algo lógico también, ¿no? Doro te dice la manera correcta de usar la aerocámara, claro. Y eso le tienen que enseñar al paciente. Y también quizás, yo también lo he hecho en las enfermeras. En las enfermeras que aplican el inhalador en hospitalización, ¿no? Eso también hay que enseñar, ¿no? Oye, chicas, ¿alguna pregunta, comentario adicional? Chicas, gracias a ustedes también por escucharme y espero que apliquen, como les digo, en su externado y en los pacientes en adelante, porque asma van a ver definitivamente, este tema, ¿no? Los inhaladores, el uso córtico inhalado y el uso de la aerocámara, ¿no? Muchas gracias, chicas. Estamos en contacto. Hasta una próxima oportunidad.